muy, 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 muy buenas noches, muchachos. Y como siempre, bienvenidos a este live al show del hermano mayor que siempre necesitaste y que nunca tuviste, Iván Barca. Yo soy Iván Barca y ya saben que estoy aquí para enseñarles todo lo que necesitan en la vida, básicamente. Bienvenidos a live más importante de todo el internet. El live más tóxico de todo el internet. Pero obviamente el más informativo como Stannis Brothers. Recuerden que todo se puede arreglar con un poco de masculinidad tóxica. De vuelta. Buen... Perdón, estaba ajustando el volumen. ¿Cómo les va? Muchachos. Ya saben que estoy aquí para enseñarles y ayudarles a agarrarse más, nenas ricas, gastando menos. Cero es el ideal. para enseñarles que un alfa nunca busca una relación. A un alfa le ruegan por una relación. Daniela Méndez dice tacaño. Correcto, porque entiendo muy bien y ustedes tienen que entender que mientras más pagas por una mujer, ella menos te desea. Cuando una mujer te desea, cuando tienes buen juego, cuando le has dado las emociones fuertes que a ella tanto les gusta, pues ¿qué crees? Se te, te hacen todo más fácil y barato y rápido y accesible. Cuando no le gustas a una mujer es cuando te hace exigencias. Y mientras más pagas por ella, más refuerzas el pensamiento de que ella es mejor que tú. Así que no pagues, mi bro. Espacio Perfecto dice: Qué genial verte, amigo. Gracias, mi bro. No olviden seguir a mi constructora, Espacio Perfecto. El primer live que me conecto, dice Josué. Gracias, mi bro. Mi lugar seguro, dice, por acá. Muchachos, entiendan bien. Pagar más por una mujer no va a hacer que ella te desee más. Por lo tanto, tu objetivo es garchártela gastando lo mínimo posible. Y de eso vamos a hablar hoy. Oliver MG dice, me pidió una flor, le llevé una flor de panteón. Era que le lleves una flor de poronga, mejor. Eso es lo que les encanta. Hay un trending, hay un trending que anda por ahí en TikTok, donde les dicen, ando con el uno que me paga todo y al otro yo le pago todo. ¿Mm? Sí, mi bro. Porque cuando una mujer te desea, inclusive paga para que salgas con ella. Paga para que no te alejes de ella, mi bro. Otra razón para no pagar a las mujeres, otra razón para no mantenerlas, otra, otra razón para no darles una lluvia de regalos es que... Si ellas ven beneficio en tenerte como su burrito de carga, te van a mentir. Te van a decir todo lo que quieres escuchar, solo para no perder esa provisión. Dani León dice, mi bro, ¿cómo encuentro mujeres solo para fines recreativos? Esas están en todos lados, mi bro. En las discotecas, en los bares, en los centros comerciales, en Facebook parejas, en Tinder, en Instagram, en todo lado están. Todas las mujeres son para fines recreativos hasta que demuestren lo contrario, hasta que demuestren que pueden ser de valor en tu vida. Mientras tanto, solo gárchatelas. Hay algunas que no van a pasar nunca de ser solamente para fines recreativos, incluso en la iglesia, obvio que sí. Por ejemplo, las madres solteras nunca van a pasar de ser para fines recreativos. Las gordas nunca van a pasar de ser para fines recreativos. Las locas nunca van a pasar de simplemente ser para fines recreativos. Las feas tampoco. Sobre todo las gordas, mi bro. Las viejas. Las treintonas. Las diez años mayor que tú. ¿Saben por qué Dios inventó las treintonas, las madres solteras, las mayores, las gordas? ¿Sabes por qué Dios las inventó? Alguien que me lo diga. Las maduritas, las tatuadas, las feministas. Para que los hombres sin juego... Tengan con quien acostarse, mi bro. Para que los betas tengan donde remojar. Básicamente. Para eso inventó Dios a las madres solteras. Kevin dice, bro, embarazar a una de 18 estaría bien o aún inmadura. La mujer no importa cuando la vas a embarazar, puede tener 18, puede tener 24. El que importa eres tú. Tú debes tener harto juego para dominarla y mantenerla en su lugar y debes tener todo lo demás de tu vida en regla. Debes estar en el poder y en el estatus que quieres estar. Debes tener el billete que ya quieras tener. Tener un hijo puede ser lo más lindo del mundo, pero Puede bajar tus probabilidades de llegar al triunfo. Hermano, ¿por qué solo hay mujeres para fines recreativos? Dice King. Porque las mujeres ya no saben lo que es una relación hoy en día. Las mujeres buscan un esposo sin ellas querer ser esposas. El novio se ha convertido en el hazme reír del mundo actual. Así que mientras no encuentres una mujer que esté obsesionada contigo, mientras no encuentres una mujer que sepa que estar contigo es ser devota a ti, pues todas son para fines recreativos. Porque las mujeres ahora quieren llamar la atención en redes sociales subiendo fotos en tanga y no quiere que nadie le moleste. Por eso todas son para fines recreativos, mientras no demuestren lo contrario, mi bro. Osvaldo R dice, hermano mayor, ¿las mujeres se enamoran o son todas interesadas? No son todas interesadas, mi bro. Solo las más atractivas. Solo las mujeres más ricas de nuestra sociedad. Las más hermosas, obvio que son interesadas. Pero, ¿no se enamoran de ti por tu plata? No, que no. No. En la vida de las mujeres más atractivas de nuestra sociedad, las modelos, las presentadoras de TV y todas esas tipas, todos tienen plata. En su mundo todos tienen plata. Por eso lo que te conviene como hombre es garcharte las nenas más ricas de baja sociedad que puedas. No hay más, mi bro. O claro, encontrar a aquellas mujeres que buscan hombres peligrosos y que les den emociones fuertes para mantenerlos. Pero si mínimo no eres luchador de MMA, o boxeador, o malandrito, no lo vas a lograr. Hay algunas mujeres que tienen tan, tan alto su apetito del peligro que si no eres narco, básicamente no te paran bola, mi bro. Bien, vamos a ver si sube alguien a conversar. A ver, a ver, tengo un mamado por acá. ¿Qué hey, dice, bro? ¿Cómo estás? Hola, bro, buenas noches. ¿Todo bien, mi bro? Hey, bro, ¿qué opinas? Eh, te he escuchado hablar bastante de que hay que tener personalidad y todo y que si eres pobre, por ejemplo, tu única opción es tener juegos sí o sí. ¿Qué opinas de eso? Es la verdad. Bro. Mira, cuando tú eres pobre, pero eres joven, mi bro, tienes una de las grandes ventajas que los hombres que son mayores y que tienen billete no tienen. Cuando tú eres mayor, mi bro, como yo que tengo 32 o tienes 35 o tienes 40, las mujeres esperan de ti que tengas todo en regla, ¿ya? Una vez salí con una chica de 18 y le dije, ¿qué es lo que tú crees que tenemos en común los hombres de 32? Y me dijo que todos tienen auto, o sea, en su mundo y en su percepción. No es que se moje porque tienes auto. Simplemente para ella todos los de 32 para arriba tienen auto. Cuando tú eres joven, mi bro... Tienes la capacidad y el potencial de hacer billete o de tener poder en el futuro. Y eso muchas veces es suficiente mientras les des las emociones fuertes que las mujeres tanto desean. Si tú, como hombre joven, no les das emociones fuertes o no tienes juego, mi bro, no sabes ser ambiguo y eres directo, estás jodido. Los viejos, al menos con su plata, pueden <laughs> solventar esas emociones fuertes comprándose un carrazo o comprándose una buena moto, que ya saben. Vaya a cientos de kilómetros por hora. Como hombre joven, pues lo, la única opción que tienes es tener un excelente juego, mi bro. Ok, bro, sí, no, no hay de otra, entiendo. No hay de otra. Pero también es una ventaja, porque las mujeres aman a los hombres jóvenes y peligrosos a veces mucho más de lo que aman a los hombres que tienen todo en regla. Muchas veces se conforman con los hombres que tienen todo en regla. Así que recuerda eso, mi bro. Vale, bro, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti, mi bro, que te vaya súper bien y gracias por haber estado en el show del hermano mayor. A ver, ¿qué dicen? ¿Se escucha bien o no se escucha? Delen uno si se escucha, dos si no se escucha. No se ve, dice por acá. Mi micro está conectado, Luis Ross. A ver, déjeme checar el micro con todo. ¿Qué tal ahí? ¿Se escucha o no se escucha mejor? Muchachos, cuando ustedes son jóvenes, sobre todo cuando están en secundaria, tienen que aprovechar para ganar la mayor cantidad de puntos de chico malo que puedan, mis bros. Cuando tú eres joven, cuando tú estás en secundaria, es cuando se forma tu carácter de verdad. El peor error que puedes cometer cuando eres joven y cuando no hay consecuencias de tus actos es hacer lo que te dice tu mami y meterte en la casa a leer. Sí, leer es importante, pero no es lo más importante que puedes hacer. Sal, haz negocios, vende cualquier cosa. En mi club privado hay un muchacho de 18 que vende vapes y vende playeras y le va súper bien. Recuerden que mi club privado cuesta 200 dólares al mes. Y obviamente yo lo asesoro en esas ventas y para que siga subiendo en poder e influencia. ¿Ustedes qué están haciendo? Alexander dice: Me crié con puras mujeres y tengo 28, todo terminó para mí. Con esa actitud, obvio que sí. Miren, en el, live, en el mail de hoy les hablo sobre la juventud y cómo yo empecé mi viaje muy tarde, a los 28 años igualmente. Claro que antes hacía plata, claro que antes hacía negocios, pero no me esforzaba al máximo, no trabajaba mi cuerpo. Y me puse a entrenar box, empecé a entrenar box a los 28 años. Y mientras entrenaba, lágrimas llegaban a mis ojos dándome cuenta de lo difícil que me hacía ejercer mi voluntad física sobre el mundo por tantos años de negligencia. Entre, entre ejercicio y ejercicio me sentía súper mal. Pero al final del día tuve que hacerlo. Lo mismo si tienes 30 o 40 o 50. Llora mientras lo haces, pero hazlo, mi bro. Que no hay otro camino. No hay otro camino, mi bro. Bien. Hagamos una cosa. Si llegamos a los 100,000 likes, hasta las 9 de la noche continuamos de live. Si no, nos retiramos. Mientras tanto, vamos a continuar conversando. Mis brothers. Así que vamos con otro invitado. Dani León. Y veamos qué nos dice. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo estás, bro? Te quería pedir un consejo. Claro que eh, sí. Yo, anteayer nomás terminé con mi pareja y la verdad, por un día me sentí totalmente destruido, pero ahora me di cuenta de todo y, y pues, al final creo que no vale la pena lo... Uno tiene que superarse como persona, pero no sé cómo encontrar, digamos, esas mujeres que son solamente para fines recreativos, como usted dice. Mira, mi bro. Para encontrar nenas, básicamente tienes tres opciones, o mejor dicho, tres fuentes de biches, mi bro. Tienes el Internet, tienes el círculo social y tienes coquetear con ellas en público o coquetear con ellas, no sé. En vivo y en directo, ¿verdad? En el colegio, en el trabajo, donde tú quieras. Ahora, si tú quieres tener nenas constantemente, tienes que optimizar los tres, mi bro. ¿Qué tal te va en Instagram? ¿Tienes un buen perfil de Instagram? Eh, sí. Tengo, pero no lo suelo usar mucho. Está ahí solamente para adorno. La verdad, yo solía antes salir así a, a ligar, pero... Así en persona, pero después de haber estado en mi relación de casi un año, lo dejé todo por completo y al final terminó y no sabía qué hacer. Bien, mi bros, y esta no es una lección solo para Dani, es una lección para todos. Cuando ustedes están con una mujer que creen que es única y especial y diferente, dejan de farmear opciones. Pueden conseguir nenas a través del juego, puedes conseguir una nena a través del juego. Pero luego te olvidas del juego. Ese es el mayor error que puedes cometer. Aunque tú estés con una mujer que piensas que es la mujer perfecta, aún así tienes que seguir farmeando. Y lo que tienes que hacer ahora que ya saliste de esa relación es pues, volver a farmear, volver a poner tus redes sociales en regla, volver a tener puntos de chico malo en tus historias, volver a buscar seguidoras, volver a coquetear en público. ¿Qué más puedes hacer? Y lo más importante, cuando inevitablemente apliques juego y tengas una nena que te adore, no te olvides de seguir farmeando, mi bro. Nunca sueltes del ganado porque piensas que ya encontraste a la mujer especial e ideal. Ese fue tu error, mi bro. Mi bro, yo tengo otra duda que es que yo, en la relación en la que tuve, yo también vi en tus videos que tú decías que no hay que darle toda la atención del mundo porque <coughs> yo, fue ese mi error, que yo sí le, se le compraba todo le daba toda la atención, eh, estaba ahí, digamos, económicamente presente, presente con ella, pero al final eh, no sé qué pasó, eh, terminaron las cosas y al final terminó ahí, no sabía qué hacer, porque yo le había dado todo de mi bro, y al final para que ella me pagara así, eh, no entendí cómo o qué pasaba por su mente de ella para que haga todo eso, digamos. Pues exactamente eso es lo que pasó. Le diste todo y cuando una mujer tú le das dinero, cuando tú gastas en ella, ella no siente que tú eres el hombre más lindo del mundo, ni el más proveedor, ni el, ni el mejor, ni le agradece a Dios. Ella piensa que te está estafando. Ella piensa que es una mujer muy linda y empoderada y estafadora y se siente bien. Su ego aumenta y cuando su ego aumenta Tú disminuyes y la hipergamia no lo puede permitir. No puede permitir estar con un hombre que ella ve por debajo de ella. Así que no digas que no sabes qué pasó. Sabes exactamente lo que pasó. Te posicionaste por debajo de ella. Gastaste demasiado en ella. Cuando bien sabes que tienes que dar lo mínimo necesario. Migajas. Cuando tú le das migajas a una mujer y ella tiene que trabajar por esas migajas, créeme, valora cada instante que está contigo y cada centavo que gastas en ella. Muchas gracias, Dios. la verdad era lo que escuch necesitaba escuchar. Ahí está. Muchas mi bro. gracias, hermano. Gracias a ti por escuchar y por estar en el live del hermano mayor. Espero que nunca vuelvas a cometer los mismos errores, mi bro. Ya escucharon, muchachos. Por eso es que tienen que gastar lo mínimo posible en las mujeres. <laughs> Créanme, cada vez que tú gastas en una mujer, mi bro... Estás gastando para que otro hombre lo disfrute. Nadie más lo va a disfrutar. Tú no lo vas a disfrutar, mi bro. Esas, esa operación que tú le estás pagando, no lo vas a disfrutar. Esa limpieza facial que le estás pagando, el gym que le estás pagando, la educación que le estás pagando, tú no lo vas a disfrutar jamás, mi bro. ¿Entiendes? Es más, mientras más plata le das a una mujer, ella menos te desea. <laughs> Ay, ay, ay. Bueno, vamos con el siguiente muchacho a ver qué nos dice. Eddie García acaba de dar una monedita y me sale primero, así que vamos con él. ¿Por qué mierda me asustaste, Juego? <laughs> Eddie García, ya veo que estás peleando con tu mujer en vivo y en directo. No, bro, era mi mamá. No, ah. pensaba que, no pensaba que iba a aceptar la llamada, salió volando en su cuarto. <laughs> Cuéntame, okay. mi bro, ¿cómo sí, te bro, va? mira, tengo un caso, este. Todo, todo muy bien. Este, voy a comentarte, yo el año pasado. ¿Aló? ¿Me escuchas? Eh, no, muy bien, mi bro. Parece que se está desconectando la llamada. Ahora, ¿ahora me escuchas? Ahí te escucho, mi bro. Creo que tu mamá okay. te quería desconectar el internet. <laughs> sí, sí, ahora sí me escuchas, ¿no? Ahí te escucho bien, bro. Cuéntame. Ok. El año pasado yo conocí este, a una chica. Este, solamente salí, no, inter no interactué mucho. De ahí, igual intercambiamos este, números, todo. Y de ella vino en julio. Eh, porque estábamos hablando, había coqueteos y todo, ¿no? Y esta flaca vino de nuevo, porque ella vive en Estados Unidos. Y ella vino para acá. Y bueno, conversamos, pasamos bien, salimos de viajes, todo, pero yo este, sin sin percatarme ella pues había estado en una relación desde el mes de, de febrero yo no sabía no y a la par este había encontrado puros chats de puros este hombres que ella conversaba ¿me entiendes? Y había fotos íntimas todo y le reclamé todo esto y me dijo no que solamente eran para para así, juegos recreativos y nada más Ok. Y bueno, ella se fue, le dije, chao, cuídate y ya, quedamos ahí, ¿no? Y después de al siguiente, al siguiente mes, que unas semanas, me dijo que estaba embarazada. Uh -huh. y, y yo le dije, ¿sabes qué? Este, yo no pienso tenerlo porque van a arruinar mis planes. Este, yo esta, no tengo edad para. Tengo 28 y este, uh -huh. no tengo para asumirlo, ¿no? Y pues ella se encaprichó todo y ya, este, igual, seguía conversando con ella todo y ella decidió, pues. Tú sabes que al final la decisión que tiene última es la mujer. Uh -huh. Y pues, ya, este, pasó el tiempo y ya sí estaba embarazada, pero o sea ella estaba en su país y yo estaba en mi país, acá. Así que, nada, este, pasaron los meses. Este, el niño nació este año, en mes de, de, de abril. Eh, igual yo seguía acá y seguía allá y nació. Yo no pude verlo. Hasta, bueno, bueno, hasta ahora no lo veo todo. Y hace, o sea, la conexión solamente iba a distancia, solamente fotos, videollamadas y nada más. Uh -huh. Ahora, este el niño le han puesto mi, mi, mi apellido, no, pero eso sea, yo Ni siquiera tengo visa para ir para los Estados Unidos, pero no voy porque tengo mi trabajo y todo. Ella eh, se ahora sí, acá termino, hace haber sido desde el mes de febrero. Este ya terminamos todo, pero igual seguimos hablando. Pero ya hace unas sem dos semanas, tres semanas, este me dijo que estaba saliendo con alguien y pa. Y quedó ahí, ¿no? Ya me bloqueó o sea, todas las redes, pero solamente usamos WhatsApp, nada más. Uh -huh. Y pues conversamos de vez en cuando, ¿no? O sea, y sé que todo este transición, que sí me afectó bastante, pero igual siempre lo tomo de la buena manera, ¿no? Y desearía tus consejos en estas ocasiones, ¿no? Pues obviamente no es tu hijo, mi bro. Uh, o sea, no, ahorita no he sacado nada, pero, pero igual tengo, es mi derecho a sacar la prueba de ADN. No es tu hijo, ni siquiera pagarás por la prueba de ADN, porque no es tuyo. Mi bro. <laughs> ya desde ahorita te estoy diciendo. Porque igual, igual a su mamá, todo, este me envió fotos del bebé, todo, y yo estoy, ah, ya, ok, ok. Inclusive, ¿eh? este, porque he sido buena gente, este, le he enviado dinero, no, para el bebé y todo eso. ¿Por qué le envías dinero, bro? O sea, porque el, porque su mamá, igual conversamos con ella, este, quedamos en No, no, impacto, no por ¿sí? su mamá, no le envías por su mamá, ni porque. No, le envío. por, el mismo, ¿Por qué le envías. ¿no? Porque eres Gil, bro. Bueno, en esa, en esa parte también. Ya. Desde hoy, desde este momento, vas a dejar de ser Gil, okay. sí. Vale. Porque yo no puedo permitir que entre uno de mis seguidores les estén viendo las huevas, les estén tomando el pelo, sí, uh -huh. porque eso le da mala reputación a este canal. Así que deja de recibir fotos de esa mujer, porque no, si sabes mamá, que después en la, la corte envía. pueden decir, en la corte pueden decir, ah, pues es que mira, él aceptaba que era su hijo. Y él claro. ya se estaba haciendo cargo porque ya le estaba enviando dinero. Y, decían, uh -huh. y el juez, como todo ahora está a favor de las mujeres, mi bro va a decir, ah, sí es cierto. Ah, y además aceptó que le pongan el apellido. Pague. Aunque no sea tuyo. ¿Sabías sí, que puede pasar usted, eso? Eh, igual ella está en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, a pesar que hemos terminado, ya estará saliendo con no sé cuántos. Pero, o sea, no me importa tampoco, pero voy en la conclusión de que... Todo y este si sabes que estaba saliendo con otros, ¿para qué le mandas dinero, mi bro? No, no, o sea, me refiero a que habrá sido un, hace unos meses atrás. No, no es que constantemente le estoy enviando, ¿no? Solamente fueron hace unos meses atrás y ahí quedó. ¿Por qué le enviaste dinero, bro? Bueno, sinceramente no, por, por buena gente, así, por Gil, como tú dices, por buena gente, ¿no? Mm, mm. Muchachos, escucharán bien. ¿Cómo son las mujeres? Mira, y, esto es lo que sí, ella sí. hizo, básicamente. Ella ya sabía que estaba embarazada cuando te vio a ti, mi bro. Ya sabía. Por eso, de ahí los chats que ves sexys con otros hombres esos otros hombres que se les estaban que se la estaban garchando por más tiempo que tú no por un par de días como tú lo hiciste uno de ah, esos la embarazó y sabes qué le dijo ve yo no me voy a hacer cargo de ni vergas entonces ella dijo a quién será que le puedo ver las huevas a quién será que le puedo tomar el pelo desafortunadamente mi bro <laughs> pensó en ti lo cual es, o sea, yo sí, mira, yo, yo, yo voy al gimnasio todos los días, estoy bien mamado, todo. Eso, con chicas, eso vale todo. verga, mi bro. Todo Ajá. eso vale verga, mi bro. Primero dijiste, le conocí a esa chica, esa flaca. Primero Ajá. debiste decir, conocí una bitch, ¿ya? Bueno, literal, pues en los Andros sí, 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 literal. Mm. Ah, yo, yo, yo lo sé, yo sé que conociste una bitch. Pero tú sí, dices, literal. chuta, conocí a una chica, a una niña. Sí. Conociste una bitch, mi bro. Y la, la verdad que sí. Es, eso es lo que las mujeres, mira. Si yo siento, ya, si yo siento que una mujer te puede tomar el pelo solo hablando contigo, créeme, las mujeres lo sienten diez veces más. Y vale, verga, qué tan mamado este es? qué tan famoso seas, sí, qué tan guapo seas, mi bro. Uh -huh. Porque tú lo que debiste haber dicho, debiste, así yo hubiera, mira, yo, un alfa, hubiera contado la historia así. ¿Cómo estás, mi bro? Una bitch me quiso tomar el pelo y la mandé a la mierda. Esa es toda la historia que debiste contar. Ella sabe que te puede ver las huevas. Ella sabe que te puede tomar el pelo. Por eso acude a ti, mi bro. Y si uh -huh. eso te está pasando, es porque esa es la imagen que tú estás dando. Y el hecho de que hayas dado plata, pues certifica que tú eres un gil del que las mujeres pueden tomar provecho, mi bro. Así claro, que. sí, sí, sí. Gracias. Se acaba claro. el día de hoy, así que. Y si sino, no, ya definitivamente. No igual su vieja, igual este, no lo voy, de, lo voy a dejar de responder al fotos y ya y ahí quedó. Si me dicen cualquier cosa, pucha, la verdad que no sé, no sé qué pueda pasar, pero cualquier cosa, este, ya me las veré, ¿no? Mira, mi bro, ah, es primero olvídate de que es tu hijo, mi bro. Sí, 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 obvio. <laughs> no es tu hijo, porque yo sé lo que va a pasar en la noche cuando cuentes a tu mamá o cuando hables con alguien y decir, ay, pobre chica que la abandonaste. <laughs> no, 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 y, y además inclusive, disculpe, este, igual mi mamá, este, lo ha visto todo, o sea. Conversado todo igual, este, se parece un poco, pero ese se parece, o sea, no es nada, pues. <laughs> mi bro. Nada. Ese hijo no es tuyo ni vergas, mi bro. Yo he visto, mira, a mí me escriben miles de hombres todos los días, veo Ajá. historias del mismo tipo. Y siempre tengo la razón, mi bro. Siempre tengo la Todos. Mira, cuando un hijo es tuyo, mi bro, cuando un hijo de verdad es tuyo, es porque te has garchado a una mujer repetidas veces. Y otra cosa, ¿por qué te garchaste a esa mujer sin condón? Mi responsabilidad también. Sabiendo que es bitch. O sea, yo no sabía hasta que me enteré. ¿Cómo no, no vas a saber, mi bro, si estás diciendo no, que viste o sea, las es fotos? Que, es que como... Que, el, como solo lo, el lo hecho recién... de que viva en Estados Unidos, bro. ¿Tú qué sí, crees sí, que sí. está haciendo en Estados Unidos? ¿Crees, ¿Crees que está yendo a la iglesia? No, bueno, este está estudiando todo, pero igual, este... Ella vino solamente, ¿no? O sea, yo soy peruto, ella vino acá solamente par de un mes, menos de un mes, simplemente para pasar bien y ya, se fue y de ahí pa, pasó todo eso. No vino para pasar bien, bro. Vino para tomarte el pelo directamente a ti. Por eso fue directamente a ti. Por eso es que yo siempre digo: las mujeres no es que no saben cuáles hombres son buenos y malos. Mi bro. Las mujeres saben exactamente qué hombres son buenos. Por eso, cuando mm. las embarazan, van directamente al hombre bueno. Claro. Pero no antes, mi bro. Así no. que deja de dejarte tomar el pelo, mi bro. Sí, sí. Sigue el canal, sigue leyendo sí, ibambarga.com y, y sigue mm. aprendiendo, bro. Muchas gracias por haber estado en este live. Y escucharon, mis bros, cómo son las mujeres. Muchos de ustedes siguen teniendo un pensamiento muy inocente. Y las mujeres saben muy bien de quién aprovecharse. Porque, ¿cómo, ¿cómo es que a mí nunca me pasa eso? O sea, que una mujer viene y dice, oye, mira, este hijo creo que es tuyo. Nunca, porque saben que a mí nunca me van a poder ver las huevas, nunca. ¿Entienden? Así que antes de poner un centavo, prueba de ADN. Bien, no hemos llegado a los 100 mil likes como habíamos quedado. Así que por mi parte, veo que no les está gustando el live. Veo que quieren seguir criando hijos ajenos. Bueno, tenemos hasta... Si sí nos gusta, si sí nos gusta. Pero chistale like, pues, mis bros. ¿qué? <laughs> bien. Vamos con el siguiente invitado de la noche. Rafa. Rafa. Buenas noches. ¿Qué tal, hermano mayor? Buenas noches. Excelente, gracias tú. Bien, hermano, muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál es tu pregunta, mi bro? Mi pregunta es este, lo que pasa es que en mi casa llegó a trabajar una niñera, una, una chica de 21 años que viene del campo, ¿ya? Y entonces motivé una salida, le dije, "¿Sabes qué? Acompáñame a comprar un juguete para mi sobrino." Salimos. Y ahí en la cita descubro que era en la salida, descubro que era evangélica. Entonces, la tiene una tiene una, una apariencia muy muy inocente la flaca. Y no se me acercaba para nada, y puta madre. Creo que está, este, seguro debe tener otro muchacho en el corazón, porque primera vez que no pude, este, ni siquiera ni abrazarla, ni, ni, ni pude ni siquiera lanzar. Al final de la cita, de todas maneras, me lancé por el beso, porque no quería quedar como un amigo, simplemente, ¿no? Obviamente me esquivó, me lo tomé fresco, pero bueno, ya vi que no me conviene, porque una trabaja en mi casa, otra que es evangélica. Otra que me puede traer problemas, pero sí, cuando la veo no puedo evitar tener una gran arrechura por querer levantármela, ¿no? Ahorita <laughs> ¿Qué, ya... Qué conveniente que te hayas dado cuenta de que no te conviene después de que ya te rechazó. Eh, sí, me rechazó. Pues. <laughs> Eso debiste haberte dado cuenta desde antes de que... Desde antes de intentar nada, pero bueno. Pero bueno, me sirvió porque ahora ya estoy, este, busco otras mujeres, pero te, te confieso en el fondo que aún tengo en el fondo esas ganas de carajo aunque sea puta poder levantármela aunque creo que Garcharla va a estar bien difícil porque me traería problemas y y, bueno, ¿en y ¿Qué bueno, puntos no? de chico malo le has transmitido? ¿Qué emociones fuertes da, le has dado? Realmente creo que he fracasado ahí no muchas porque <coughs> bueno, le, le he dado alcohol al principio me rechazó este... me decía que no, luego me aceptó luego este... No muchas en realidad. Creo que con ella no ha fluido realmente tampoco. Y cuando ya no fluye, es bien negativo empezar así también. O sea, pero, ella trabaja en tu casa, dijiste, en tu casa. Eh, trabajaba en la, en la casa donde vive mi familia principal. Yo vivo ahorita solo en mi departamento. Uh -huh. Ya desde que ya no me gustó la última vez que no, me, no se dejó ni abrazar. Yo ya no le he hablado ya como una semana y media. Pero hace dos, tres días me ha saludado. Le he saludado normal, pero ya no le he prestado más atención. Pero yo sé que cualquier día voy a visitar a mis padres, la voy a ver y voy a tener ganas de volverla a sacar para intentar <laughs> quitarme esa espinita, ¿no? Esa es la de, la de... Mira, las veces que has ido a tu casa, a, a tu casa donde está ella, ¿cuántas veces te has visto con otra mujer que te desea? ¿Cuántas veces te ha visto, no sé, fumar marihuana? ¿Cuántas veces te ha visto hacer algo interesante, llegar en moto? Y esas son las cosas que debes preguntarte, no sacarla de nuevo las mujeres, y tal vez dices, ay, es que es evangélica, puta, loco, las evangélicas son las más biches que existen, las cristianas son las más bichas que existen, son las que más emociones fuertes necesitan, las cristianas crían, mejor dicho, buscan malandros, y con toda la razón del mundo, porque su religión mismo dice que todos merecen el perdón, has leído la historia del, del hijo pródigo, Dios viene no por los justos, sino por los pecadores. Y créeme, ellas hacen uso de cada palabra de ese libro para hacer lo que les conviene. Ellas no buscan hombres lindos y de casa, porque si buscaran hombres lindos y de casa ya estuvieran casadas. Porque en sus iglesias hay un montón de hombres lindos y de casa. Buscan hombres que les den emociones fuertes, porque al final del día tienen un útero y tienen clítoris. Y los hombres que les hacen cosquillitas de ahí abajo, que les hacen sentir esas emociones, son los que se las garchan, mis bros. Que es cierto, hermano. Bueno, muchas gracias por todos los consejos que das. Gracias a ti, mi bro, por haber estado en el live del hermano mayor. Ya saben, mis bros, no cometan el error de pensar que una mujer es inocente, y que una mujer no le gustan los malandros, no le gustan los narcisistas. <laughs> Porque es cristiana. <laughs> Porque es cristiana. Tú... <laughs> si esa cristiana, vuelvo y repito, si esa cristiana, de verdad. Hicieron hombre lindo, cariñoso, proveedor, seguidor de las leyes de Cristo, ya estuviera casada. Porque hay un montón de esos hombres lindos en su iglesia. El que toca la guitarra en iglesia, el que canta alabanzas en la iglesia, todos esos son lindos y cariñosos, pero ella no está con ninguno de esos, ¿verdad? ¿Mm? Yo estoy con una Pentecostés de 19 años, garchándomela. Azotándola. Mientras escuchamos Lamb of God. Y no les digo qué clase de música es esa. Mi buen bro que vive conmigo también está con una cristiana, mi bro. Y tiene un tatuaje en el cuello aquí. Que si le vieran, mis bros les diera miedo. Porque miedo es lo que ellas tienen que sentir. Así que no caigan en. ¿Cómo conquisto una cristiana? ¿Será que tengo que ser cristiano yo también? No, mis bros, obvio que no. Bien, no hemos llegado a los 200 mil likes como habíamos quedado. Así que yo quiero ayudarlos, muchachos. Es más, miren, estoy subiéndolos gratis a darles los mejores consejos que van a recibir. Pero parece que no es de su gusto, parece que no es de su agrado. Así que vamos con los últimos, muchachos. Jesús Peñaranda, vamos a ver qué dice. Tus Peñaranda, ¿cómo estás, mi bro? Hola, mi bro, ¿cómo vas? Feliz de verte nuevamente, bro. Yo, excelente, mi bro. Cuéntame, ¿cómo te va? Bien, mi bro, bien, bien, bien. Quisiera hacerte una pequeña pregunta. Claro que sí, mi bro, para eso estamos. ¿Cómo siendo alfa tratamos con la mujer principal si hay problemas, si hay niños de promedio? A ver. En primer lugar, tienes que entender que la mayoría de los hombres que cree que tienen una nena principal no tienen una nena principal. Tiene una mujer que debió haber sido para fines recreativos <laughs> y la embarazó, que es muy diferente, o le dio compromiso. Cuando una nena es verdad, de verdad tu nena principal, perdón, te voy, a, te voy a poner un minuto en silencio porque tu micrófono está dando estática. Cuando una nena es de verdad tu nena principal, no tiene por qué darte problemas. Tiene que hacer exactamente lo que le dices. Si te está dando problemas, si te está utilizando el niño para manipularte, si te está pidiendo más plata de la que necesita, es porque esa mujer debió haber sido solamente para fines recreativos y le regalaste tu compromiso, mi bro. Así que así es como lidias con una mujer cuando ya tienes hijos o cuando ya tienes algo un poco más estable, entre comillas, habiendo seleccionado muy bien a la mujer a la que le das compromiso, habiendo decidido de a de antemano cuál va a ser el rol de cada uno. O sea, si una mujer viene y te dice, cámbiale el pañal al bebé, <laughs> ya estás jodido, mi bro. O sea, es la típica que tú trabajas, tú llevas más plata a la casa, tú ganas más, tú eres el que carga las cosas pesadas, tú eres el que va a morir si les asaltan y aún así llegas a la casa y tienes que limpiar la casa y lavar los platos, te estás jodido, mi bro. Pero bueno, cuéntame qué problemas estás teniendo específicamente o... Más o menos, ¿cuál es tu caso en específico? El caso en específico, bro, es que es muy celosa, muy celosa. No me puede llegar un mensaje, no puedo salir con algún amigo al billar porque ya dice que le estoy pegando cachos. ¿Cómo en la principal entonces? Pues ella trabaja, pero no gana igual que yo, obvio, y no, no, no mantiene la casa igual. Yo mantengo la casa. O si sea, sí es una mujer tóxica, mi bro, porque eso es una mujer tóxica y celópata, ¿cómo es que llegó a ser tu nena principal? Eso es lo que yo me pregunto. Pues un amor de infancia. Ah, <risa> <risa> el amor no existe, mi bro. El amor, mira, el amor es el producto de tener un montón de juego. Cuando a mí, por ejemplo, una mujer me ama, sabe muy bien que yo voy a tener otras mujeres y lo acepta. Eso es amor. El amor que tú quieres tener en este momento con, con esa mujer es simplemente un producto de que se conocen muchos años y eso no es lo mismo que tener el amor de una mujer porque ella te desea con deseo genuino y te ve como su mejor opción. Ahora, el hecho de que ella sea celópata contigo también alza muchos cuestionamientos porque las mujeres... No son celosas por el sexo. ¿Sabes por qué son celosas las mujeres, mi bro? Las mujeres son celosas porque saben que vas a invertir tiempo y recursos en otra mujer. Eso, eso, eso es en lo que nosotros los hombres a veces no entendemos a las nenas, no entendemos a las mujeres. Nosotros tenemos celos de las mujeres porque sabemos que otro hombre las puede preñar, ¿verdad? Las mujeres saben que otro... Otra mujer no nos puede preñar y hacerse, hacerles cargo de hijos que no les corresponden. Pero bien saben que tú puedes invertir en otras mujeres. Y de ahí tiempo, emociones y dinero en otras mujeres. El hecho de que una mujer te joda a ti es una estrategia para que tú, tú no tengas ni tiempo libre, ni plata disponible, ni emociones para que tengas otras, mi bro. <laughs> o sea. Esas no hacen eso de gana. Esas no, eso es una estrategia y eso es algo que debiste haber tú vetado antes de darle compromiso, antes de embarazarla, mi bro. ¿Entiendes? Sí, mo, sí bro, bro. Tiene toda la razón. Te sigo y de verdad tus consejos son la verga, ¿eh? Mm, lo sé, mi bro. Lo sé. Muchas gracias por haber estado en mi live. Así que ya saben, muchachos. No traten de curarse del cáncer una vez que ya les da. Va a ser muy complicado. Demasiado complicado. Hagan las cosas bien desde un principio. ¿Sí? Yo tengo embarazada una nena y ella sabe perfectamente que tengo más mujeres. <laughs> ella no me está celando ni diciendo que dónde estás, que con quién estás, que por qué hablas con otra. Ella ve mis lives, ve que subo otras nenas a mis lives y ya. Y cuál es el problema si siempre supo que tengo otras desde, la, desde el primer encuentro mismo desde el primer encuentro ¿por qué no porque le dije oye yo tengo otras le dije sí sabías que estoy casado verdad <laughs> uh, y recientemente me dice ay es que yo pensé que íbamos a estar juntos desde el primer encuentro sabías que estoy casado y pensaste que íbamos a estar juntos Obvio, yo me voy a hacer cargo de mi hijo, obviamente todo va a estar bien, pero de que vamos a casarnos y eso, olvídate. Y siempre lo supiste, así que no vengas a estar llorando. Y saben qué, pues tiene que aceptarlo, mis bros. Así es cuando tienes un juego. Bien, muchachos, parece que no hemos llegado a los 300 mil likes. No hay apoyo para este humilde canal que tiene el único propósito de ayudarles a ustedes. Si no apoyan a los canales que se dedican a ayudarles a ustedes como hombres, pues, ¿qué esperan después? Después de decir, ay, ya el hermano mayor ya no sube, ya no nos ayuda. Todos los días me levanto a las 5 de la mañana a escribir un mail para ustedes, para ayudarles y para enseñarles, y no lo valoran, mis bros. Si todavía no estás inscrito a los mails diarios y gratuitos, pues, te estás perdiendo de un montón de aprendizaje. Todos los muchachos que han subido a hablar el día de hoy, te apuesto que no leen mis mails diarios, mi bro. Todo lo que les estoy diciendo ahorita que deben haber hecho está en mis mails diarios. Así que vayan a ivanbarca.com, dejen su email para recibir los mails diarios y gratuitos. Pilas, también mando fragmentos gratis de mi libro Sigma para que vean de lo que se están perdiendo. Por no leer el mejor libro y el más importante libro que van a leer en toda su fucking vida, el libro Sigma, Mentalidad para un Mundo Caótico. Una vez que lo leas, todo va a tener sentido, mis bros. Bien, vamos con el siguiente muchacho, Josué, a ver qué nos dice. Pa, pa, pa. Josué, ¿cómo estás? ¿Qué tal hermano? Un saludo. Un saludo. También estás en vivo en el canal del hermano mayor. ¿Cómo te podemos ayudar? Bueno, yo quería más bien un, un, un consejo, claro porque que sí. eh, no sé si llamarlo un problema, pero con las mujeres, acabo de terminar un, recientemente una relación de seis años y uh -huh. tengo que pensar que, que, que a mi pareja le fui infiel, que uh -huh. soy uh -huh. mujeriego, o sea, inclusive después de haber terminado esa relación He estado con dos chicas más, sexualmente. Inclusive ahora último estoy con una chica que solo falta cuadrar el día. Y el problema sería ese, o sea que, que como tú sabes, uno invierte mucho tiempo y dinero en las mujeres. Y uno se eso, enfoca, no se enfoca uno. Entonces, ¿qué, qué me aconsejas, qué me recomiendas como para estar en un balance? Qué sé yo. A ver, mi bro, en primer lugar, el problema no es que le haya sido en recomiendas infiel a la mujer con la que estabas. El problema es que tú ya sabes que eres mujeriego, verdad? Tú ya sabes que no puedes estar con una sola mujer. Sí, así es. Entonces, para qué carajo ofreces exclusividad? Uh -huh. No ofrezcas exclusividad si no la vas a dar mi bro. Yo no lo hago. Si sí, vas a perder muchas oportunidades por no ofrecer exclusividad, porque hay mujeres que dicen Bueno, yo quiero exclusividad. Están en todo su derecho. Pero si tú basas tu relación, o basas, bueno, no tu relación, pero basas el hecho de que tú ofreces exclusividad para obtener algo de las mujeres y luego eso es mentira, pues te va a pasar lo que te está pasando en este momento, que no es nada disfrutable, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y cuál es el objetivo del juego? El objetivo del juego es obtener el alma de las mujeres para disfrutar, mi bro. ¿Entiendes? Entonces, si tú estás ocultando, mintiendo, escondiéndote... O, o ya te descubrieron y te putean o terminas una relación que 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 dure más. Pues no, estás cumpliendo el objetivo del juego, ¿me entiendes? Ahora bien, mi bro, no, es malo tener nenas. No es malo, no, es malo tener varias nenas. Solo los hombres que pueden y tienen juego y son atractivos pueden darse ese lujo. Entonces, ¿por qué privarse de ese lujo? Lo que tienes que hacer cuando estás con esas mujeres es subcomunicarles que tú no ofreces exclusividad. Así tú estás tranquilo. Sabes que ellas saben que tú no les ofreces exclusividad. Si ella quiere ofrecerte exclusividad a ti, pues perfecto, bienvenido sea. Si ella no quiere tampoco exclusividad, por ejemplo, ella quiere acostarse con otros, pues es solamente para fines recreativos. Y solo te la garchas, mi bro. Ya sabes lo que siempre digo también. Si tú piensas que las mujeres te quitan plata, Tiempo y te producen emociones negativas es porque estás siendo beta porque cuando tú eres alfa las mujeres son un activo en tu vida te dan sexo rico te cocinan te ayudan entonces no tienen por qué desenfocarte de tus de tus metas si tú sientes que te desenfocas de tus metas por las mujeres es porque le estás de dando demasiado tiempo plata y emociones. Ya sabes cuál es la premisa de este canal. Gasta en ellas lo mínimo posible. Dales migajas y hazles trabajar por esas migajas. Y veo que tú eres un hombre atractivo, si apenas habiendo terminado una relación tienes nenas a tu disposición, no se te va a hacer difícil eso, mi bro. Concéntrate en ti mismo, concéntrate en tu vida y a las mujeres dales migajas y encima de eso sácales bro. provecho en cualquier cosa que puedas, mi bro. No sé, ¿a qué te dedicas tú, por ejemplo? Yo soy encargado de una bodega. Ya. ¿En qué formas podrías sacarle provecho a las mujeres que estás teniendo? ¿En qué forma? ¿Cómo? ¿En qué sentido? No sé, tú dime, o sea, ¿te pueden llevar el almuerzo, por ejemplo? Ah, ok. ¿Desde estando en el trabajo qué? Okay. Obvio. Si estás en el trabajo y necesitas que alguien, no sé, te cuide la tienda dos horas, pues usa una de tus mujeres. Si necesitas que te hagan el desayuno, usa una de tus mujeres. Siempre usa a las mujeres para obtener provecho de ellas, créeme. Ah, Cuando okay. haces eso, mira, si tú tienes tres nenas, mi bro, y puedes obtener beneficio de las tres nenas, mi bro, créeme que tu vida se va a apalancar muy rápidamente, ¿entiendes? Cuando una nena viene aquí para que yo me la garche, me deja arreglando el cuarto, me deja lavando los platos, sale en mis lives o me ayuda en mi club privado a darles... A veces mandan sus fotos de cómo están vestidos, por ejemplo, y ella me dice están bien vestidos o mal vestidos. Me ayudan todo. Entonces, si tú piensas que las mujeres son un estorbo para alcanzar tus objetivos, pues tienes una mentalidad beta. Tienes que cambiar eso. Tienes que decir, a ver, esta mujer, el, mira, muchos hombres piensan que el beneficio que una mujer les da es el sexo. Cuando tú también les estás dando sexo, tú también les estás haciendo sentir rico. Así que eso es neutral. Ella te está dando algo, tú le estás dando algo. Además de eso, para estar en tu vida, tienen que dar más, tienen que dar el extra, tienen que aportar. Si no, ¿para qué? Si no, solamente gárchate las cinco minutos y mándala a su casa, mi bro. ¿Entiendes? Sí, bro. Ok, entendido. Gracias por tu consejo, buen consejo, bro. Gracias a ti, mi bro, por haber estado en el live del hermano mayor que siempre necesitaste y que nunca tuviste. Ya saben, mis bros, cuál es la diferencia entre un alfa y un beta. La, la diferencia más grande entre un alfa y un beta no es la cantidad de mujeres que tiene, porque sí, Danville Serian puede tener 20 mujeres, pero si él tiene que pagar por todas esas mujeres, pues es beta, mi bros. Las mujeres están sacando provecho de él y no al revés. ¿Qué hay, bro? Dice adrián Chamiati. Gracias, seguimos trabajando, dice Adrián. Muchas gracias a ti, mi Brown. Espero que leas con mucho ahínco tu libro Sigma. Si no sabías cuál es la diferencia entre un alfa y un beta, que el alfa en la vida de un alfa. Si no sabías que en la vida de un alfa las mujeres tienen que ser un activo y en la vida de un beta las mujeres son un pasivo, es porque no has leído mi libro Sigma, bro. En mi libro Sigma te explico eso a detalle. Y obviamente en mi curso Juego 2, 220 para ganar, 220 lecciones para ganar el alma de las mujeres, te indico que mientras más les sacas provecho a las nenas y mientras más duro les haces trabajar para estar contigo, ellas más se enamoran de ti. Hay una fase de la escalera de la obsesión que se llama inversión de valor, donde tienes que exigirles que trabajen duro y que te den y que te aporten. Y eso es lo que hace que se enamoren y que se obsesionen contigo. Porque las mujeres, bueno, los seres humanos en general y las mujeres sobre todo, se enamoran no de ti, sino de la inversión que hacen en ti. ¿Mm? ¿Sabían eso? Obvio que no, porque no tienen mi curso de juego 2. Pero bueno, si quieren seguir yendo por la vida tambaleándose sin saber exactamente qué hacer, pues qué puedo hacer yo. <laughs> Bien, hemos llegado a los 300 mil likes. Así que continuemos con los muchachos que necesitan ayuda. Ay, perdónenme. A ver, dice por acá dos selecciones de Tate. No, hay otro que son lecciones de Tate, es otro curso aparte. Ese curso es para hacer billete, para ganar dinero, mis bros. Miren, en mi curso 111 lecciones secretas que aprendí de Tate, que me llevaron a ganar más de 10 mil dólares mensuales, les explico exactamente cómo vender, cómo triunfar en este mundo capitalista global y salvaje, y básicamente también cómo no dejarse estafar. A todos esos que se dejaron estafar por esa pirámide recientemente aquí en Ecuador, si hubieran tenido mi curso nunca les hubiera pasado eso. <laughs> si hubieran ahorrado miles de dólares pagando 80 dólares, pero bueno. ¿Quién soy yo para obligarles a aprender lo que tienen que aprender? <laughs> no puedo obligarles. Bien. Vamos con el siguiente. Vamos con Rafa, asesor legal. Bueno, se desconectó Rafa, asesor legal. Vamos con el siguiente, pero no me sale nadie. Porque recuerden que tienen que dar al menos una monedita para salir aquí. ¿Qué tipo de moneditas tienen que dar? No tengo ni la menor fucking idea. Ah, no, ¿Ahí está Rafa, asesor legal? Rafa, cómo estás, hermano. Hermano mayor, una sí, pregunta. Está, efectivamente estás con el hermano mayor. <laughs> Así es. Gracias por el honor. Hermano, me ha pasado Cuéntame. que, sí, una vez tuve una nena que la garcía en la primera noche y ella vivió muy aferrada a mí durante muchos años. Uh -huh. También me ha pasado que inicié una relación siendo un total beta, una uh -huh. persona totalmente arrastrada, pero después con el tiempo volteé la tortilla. Cuando la dejé por me enamoré de otra mujer. Este, ¿De qué manera este, a veces el romance o cómo podemos establecer un vínculo sentimental con una nena cuando no es posible a veces darchársela a la primera, ni a la segunda ocasión, ni a la tercera? Porque esas cosas pasan, ¿no? Este, ¿Es posible iniciar con una forma de romance y después voltear la tortilla? ¿O el romance es un ámbito muy delicado para poder aplicar? Mírame, bro. Existe el love bombing, ¿verdad? Existen las estrategias beta para agacharse nenas, ¿ya? El problema es que para estas estrategias tienes que invertir un montón de tiempo, emociones y dinero. Por ejemplo, tú dices, ah, yo sí me puedo conquistar una nena haciendo beta al principio y luego le cambié la tortilla. ¿Cuánto te tomó eso? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Sabes cuántas nenas yo me puedo agachar en dos años, mi bro? De la primera a la tercera cita. garcharse una mujer de la primera a la tercera cita. Indica que ella te desea con deseo genuino, indica que eres caballo salvaje para ellas. Y claro que puedes cambiar la visión que tiene una mujer de ti. Siempre lo he dicho. De hecho, aquí estás comprobando una de mis teorías más top. La única forma, porque no hay más, la única forma de que una mujer cambie la percepción que tiene de ti, si ya te vio beta, es que vea que otra mujer te desea con deseo genuino. Aprendan bien. Si alguna vez están en la Friend Zone, la única forma de salir de la Friend Zone es que esa mujer te vea con otra mujer, porque las mujeres son como doctores. Las mujeres tienen una super mente colectiva. Cuando, tú, cuando un doctor te da, te dice, mira, tú tienes esta enfermedad, la única forma de que ese doctor cambie de opinión es que otro doctor te diga, no, 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 tiene esta enfermedad, tiene otra enfermedad. Así son no, mujeres. no, hay otra forma de cambiar la forma en que un doctor te, ya te dijo que tienes, la única forma es que otro profesional se lo diga, no hay otra forma. Bien, habiendo conversado esto, mi bro, ¿hay formas de ser beta en un inicio y cambiarlo luego? Obvio que sí, pero no hacemos eso en este canal, porque no es eficiente, porque pueden correr la voz y enterarse todos de que eres beta y eso nunca te va a beneficiar. Así que puede que haya una estrategia beta al inicio, pero simplemente no la usamos, mi bro. Concuerdo totalmente, hermano. Realmente uno pierde mucho tiempo y recursos en esa situación. Eso es lo que le decía. Mira, el, a uno de los primeros hombres que yo les enseñé juego antes de tener mi canal fue a mi socio. Yo le decía exactamente lo mismo que te estoy diciendo. Le decía, ¿cuánto tiempo te toma de una nena usando todas esas estrategias? decía, seis meses, un año. Dijo, es, pero si te puedes garchear una nena esta, este mismo sábado. Y él decía, Ay, no, es que yo no quiero hacer eso. No quieres o no puedes, que es muy diferente. La mayor parte de los hombres no pueden, que es diferente. La mayor parte de hombres van a la, a la primera cita a tratar de ser el mejor burrito de carga de esa mujer. Y lo peor es que terminan ganando. Nosotros no vamos a eso. Nosotros tenemos un encuentro con una mujer. Y le subcomunicamos que queremos ser caballo salvaje para ella. Si no somos los suficientes varones para ella para ser su caballo salvaje, pues no hay problema. Pasamos a la siguiente. Y así nunca perdemos el tiempo, mi bro. Muchas gracias por haber estado en este live. El tiempo de un alfa es valioso. ¿sí? Los betas pueden gastar años conquistando una mujer. O llorando por una mujer. Porque ellos saben bien. Que en el fondo su tiempo no vale nada. ¿Mm? Tú en el fondo debes saber que tu tiempo es valioso. Por eso es que les digo, cuando quieres terminar con una mujer o cuando quieres dejar de ver a una mujer, gusteala, desaparece de, tu, de su vida. No le des explicaciones, no le digas de todo lo que falló. Porque ya no tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver con tu vida. ¿Entiendes? Ay, le voy a explicar exactamente por qué, por qué no le conviene terminar conmigo. A ella le vale verga, créeme, mi bro. Es como cuando una mujer te manda un testamento y tú te ríes. Es así, igualito. Y muchos dicen, ah, pero se va a arrepentir porque ya va a ver cuán millonario voy a ser. O sea, ese es tu consuelo. Que la única forma porque la mujer, de que la mujer se arrepienta de haberte dejado es porque se arrepiente de toda la plata que se perdió. <laughs> Ay, ese consuelo, mis bros. Bien, vamos con el siguiente muchacho. Esperamos alcanzar para poder continuar con el live, llegar al menos a los 500 mil. ...a los 500 mil likes... ...así que síganle dando... ...si les gusta este live... ...y si, si quieren continuar... ...vamos con el siguiente muchacho... ...Titi... ...a ver... ...qué dice aquí en el show del hermano mayor... ...cómo estás Titi, buenas noches... ...hola mi brother, cómo estás, un gusto... ...yo perfectamente mi bro, tú cómo vas... ...bien aquí para hacerte un... ...comentarte un tema... Eh, claro sí. ...bueno yo conocí una... ...yo me divorcié... ...estuve 20 años casado... Y siempre he sido un alfa, o sea, no por querer no por un alfa, pero siempre lo siempre he logrado mis citas a la primera vez y a la segunda, tercera vez ya he tenido relaciones y he estado siempre enfocado en eso y siempre he rechazado ese tipo de, de circunstancias, porque la verdad me han parecido mujeres muy fáciles y la verdad los he abandonado. Pero la última relación que tuve, que la terminé hace un mes, estuve... Lo mismo pasó, salí con ella tres veces, tuvimos nuestras relaciones, pero me enganché, me enganché porque me gustó lo que ella me hizo, me gustó, me gustó lo que me hizo sentir y toda la vaina. Estuve dos años y yo estaba trabajando en una empresa súper fuerte del Ecuador, ganaba mucho dinero y, el, y este último año me quedé sin trabajo por varias circunstancias de, de la situación del país y eso empezó a cambiar. Entonces, eh, yo cogí la semana, hace tres semanas, le dije que la verdad, yo no puedo aguantar eh, este tipo de circunstancias y, y estas faltas de, de que no me quería ver porque no tenía yo eh, la, 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 la situación para invitarla a comer y este tipo de cosas. Entonces, empezó a alejarse y solamente hablábamos por teléfono hasta que un día fui a la casa de ella, le dije, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás llego a la huevada, nos vemos, pero sí, sí estoy medio dolido, entonces no sé cómo. ¿Cómo enfrentar esta situación? Pues tienes que entender perfectamente que las mujeres no te aman a ti, mis brujos. Las mujeres aman lo que tú les puedes dar y si lo que tú le podías dar era plata, pues el día que se acaba la plata se va a ir. Eso es obvio. Lo que te toma conquistarla es lo que te toma mantenerla. Por eso, bueno, tú ya tienes tu edad y las mujeres esperan que tengas la plata en regla, pero eso no quita que en algún momento del inicio de esa interacción tú tienes que decirle, por ejemplo, Sabes que hoy no tengo para invitarte porque no sé, me bloquearon la tarjeta, aunque no, no tendrías que justificarte. Pues si sabes que hoy no tengo plata para podernos ver. Y si esa mujer no dice Ay, no importa, yo te caigo a tu casa y vemos una peli. Ya sabes, es para lo que te quiere mi bro. Pero como muchos no tienen esas técnicas que aprendes en este canal, pues pasan de largo. Como siempre están bien y siempre tienen plata y siempre son predecibles. Nunca se dan cuenta de que esa nena está contigo porque tienes plata. ¿Me entiendes? Ok, entendido. Eso quería escuchar. Más bien, muchas gracias por el consejo y, y vamos para adelante, hombres. Ahí estamos. Sí, mi bro. En algún momento tienes que rechazar a esa mujer por lo que ya sabes que tal vez no quiere estar contigo. Yo le he dicho a mujeres, por ejemplo, sabes que ya no podemos salir porque embaracé a otra. Y algunas dicen, uy, bueno, chao. Otras dicen, no, no me importa nada. Entonces ya sabes que esa sí me ama más. Así que si ya sabes que en algún momento puede ser un problema, recházalas por eso. ¿Entiendes? Ahí vas a ver qué mujeres sí si de verdad van a estar contigo, bueno, no siempre, pero en varias circunstancias, y cuáles se van a ir a la primera. Y recuerda bien eso también: lo que te toma conquistarla es lo que te toma mantenerla. Si te toma puro juego, puro y duro, emociones fuertes, pues perfecto, darle emociones fuertes va a hacer que se quede. Y si te toma plata conquistarla, pues te va a hacer falta plata. Y cuando te haga falta plata, pues se va a ir, mi bro. Ya, mi bro, muchas gracias por el consejo. Gracias a ti, mi bro, por estar aquí en el live del hermano mayor que te vaya súper bien. Ya escucharon, muchachos, puede que una mujer te desee mucho. Pero en algún momento tienes que rechazarla, eso es parte del juego. Y ella tiene que volver voluntariamente. ¿Sí? Ella tiene que decir, no, 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 no me importa, no me importa nada. Ahí sabes que, que puede que te desee, mi bros. Bien, vamos con el siguiente, bro. Aquí alguien ha dado 58 moneditas, así que le vamos a dar acceso inmediatamente. No tiene nombre, creo que tiene 8, se llama, <laughs> como el chavo del 8. Ah, no, 38 te llamas, Negro. Sí. Hola, bro, buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás Lee, Yo, excelente. Bien. ¿Tú? Este, bueno, mi problema es que ayer en la noche... Mi novia, bueno, se enteró de que me cogía otra, o sea, me dio otra. Uh -huh. pues nunca fuimos nada, pero se enteró y hoy en la mañana se puso. Bueno, no me contestaba los mensajes. Uh -huh. Pero luego le expliqué y me dijo que ella no le, no le importaba, pues. Si. Sí, o sea, quería estar conmigo y no le importaba si me hubiera dado a otra y así. Pero el problema es que le mentí, le dije que era, que era virgen. Uh -huh. Sí. Y ahorita ya no sé. Que sí. Sabes, ¿Sí sabes lo que te espera cuando le mientes a una mujer y le traicionas? No. que se va a vengar, mi bro? Ok. Se va a agarchar a otros. Uh -huh. sí, el problema por es que Porque no. efectivamente ella te está diciendo la verdad. Lo, lo que le duele a la mujer no es que estés con otra. Lo que le duele es que no hayas tenido los huevos para establecer desde un principio que no eres exclusivo. Y el hecho que digas que es tu novia, lo que ya sabes que en este canal nunca hacemos, ya implica que vas a ser exclusivo con ella. Y tú bien sabes que no vas a ser exclusivo con ella, y aún así le mientes, pues eso es lo que a ella le duele. Y claro, ella te puede decir, no, mi amor, te perdono, tranquilo, a mí no me importa, papá, va Mientras está acostadita contigo viendo una película, está pensando con cuál de, de tus amigos meterse, mi bro. Así que no te recomiendo seguir con esa mujer. Okay. Sí, ella se ha esforzado mucho conmigo. O sea, me ha llevado a comer el día de mi cumpleaños. Pues ha con gastado, más, con sí. más ahínco te va a poner los cuernos, mi bro. <risa> ok. <risa> Obvio que sí. Mientras más lo haya invertido, y mientras más dolida esté, y mientras menos tiempo le haya tomado perdonarte, es porque más te va a poner los cuernos, mi bro. Más se va a vengar de ti. Ok, ok. Así que Entonces, para la próxima, aprende tu lección y tú bien sabes que no vas a ser exclusivo, no ofrezcas exclusividad. Por eso no tenemos novias aquí, tenemos nena principal. Nuestra nena principal nos ofrece libremente su exclusividad, no porque nosotros se lo hayamos pedido, es porque ella nos desea y nos ruega por una relación, por algo de compromiso. ¿Entiendes? Sí. Si tú okay. le pediste a una nena que sea tu novia, ya le estás diciendo que quieres ser fiel. Y en el momento que eres infiel, ahí vas a ver las consecuencias de lo que es una mujer dolida y a la que le mentiste. Así que, bueno, tal vez tú no me hagas caso porque si ya conozco a los muchachos, vas a seguir con ella. Y el día en que descubras esos mensajes o que ya te vengan con la noticia, pues estaremos aquí con los brazos abiertos para recibirte, mi bro. Ya sabes. Okay, sí está bien. Muchas gracias, bro. Ya voy a aprender. Bye. Excelente, que te vaya bien. No olvides que todas estas lecciones, que parece que son nuevas, las hablo en mis mails diarios y gratuitos. Esto que te estoy diciendo en este instante, mi bro, de que cuando una mujer le ofreces exclusividad y al final del día la fallas, va a estar esperando para ponerte los cuernos. Te va, se va a vengar tarde o temprano. Sí, así que no le pidas perdón, no le pidas perdón, no le pidas volver. Ya la cagaste, ¿eh? sigue con tu camino, mi bro. No, no duermas con el enemigo, ¿sí? No olvides, mi bro, ir a ivanbarca.com, ¿sí? Y aprender gratis. Obviamente todo está desorganizado porque escribo todos los días a las 5 de la mañana con el tema que en ese momento se me ocurre. Si quieres aprender de forma más organizada, sistematizada, de tal forma que siempre lo tengas esas lecciones a tu disposición, dadas personalmente, por mí en formato, en video, no olvides checar mi video curso Juego 2, 200 lecciones para ganar el alma de la mujer. Una de esas lecciones es la que te estoy dando en este momento. Y cómo evitar ese tipo de cosas está explicado a detalle ahí. Cómo llegar a la obsesión femenina, cómo subir la escalera de la obsesión. Todo eso está en mi curso, así que no olviden checarlo. Bien, vamos. Dice, bro, ¿puedes explicar la ambigüedad más a fondo? También está en mi curso, mi bro. Vamos, con el siguiente invitado. Tenemos Carita Neutral con 23 monedas. Buenas, mi bro, estás en vivo en el canal del hermano mayor. Ah, bueno, qué bueno, madre mucho. Bueno. Resulta es que uh, ayer yo eh, había invitado eh, a encuentro. Lo tipo siento, mi bro, pero encuentro. no puedes ni hablar. No puedes decir buenas noches, hermano mayor, ¿cómo estás? Muchas gracias por darme todas esas lecciones de las que he aprendido. Y, bueno, mi pregunta es la siguiente. El día de ayer, pim, pam, pum, conocí una bitch, pim, pam, pam. Eh, ¿Eh? ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mi bro? O sea, todos tenemos cosas que hacer. Todos tenemos cosas que aprender, ¿verdad? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué es eso de? Eh. Yo he hablado dos horas y en ningún momento he dicho, eh, eh, eh. <laughs> Pero pim pam, pum, conocí una bicha, me la garché. Ahora me pica el huevo. ¿Qué debo hacer? Ya, así es la pregunta. Se acabó. Qué qué bueno, qué bueno. Ni siquiera dijo buenas noches. O sea, qué educación ¿Qué? a veces dicen, ay, loco, gano el sueldo básico. Obvio que ganas el sueldo básico con esas habilidades de comunicación. en mi curso, 111 lecciones que aprendí de Tate, 111 lecciones secretas que aprendí de Tate que me, que adaptadas a Latinoamérica, me llevaron a ganar más de diez mil dólares al mes. Ahí les enseño cómo tienen que hablar para que la gente les compre y les contrate y los respete. Nada que, eh, eh, eh. Cuando vas a vender algo es así, pim, pam, pum. A ver, este es mi producto, esto es lo que hace y así es como te va a beneficiar a ti, el cliente. Si dices, ah, es que mi producto, eh, mi producto, este es, eh, ya valiste verga, bro. Ya valiste verga. Tiene un costo de 80 dólares americanos, pero créeme, te va a ahorrar un montón de billete y te va a hacer un montón de billete. ¿Sí? ¿Dónde está el curso? Ya vamos a conversar de mis cursos más luego, mis bros, porque yo sé que me van a pedir descuento, van a decir que sí, que la situación está mal. Bien, vamos con el siguiente muchacho, esperando que no nos decepcione. Olimac. Parece que es otaku, pero bueno, démosle el beneficio de la duda. Eh, eh, eh. ¿Cómo estás, eh, Olimac? Buenas noches. Agradecerte, loco. Antes que nada, que decirte cualquier cosa. No he tenido la suerte todavía de encontrarte por ahí, pero algún uh -huh. rato nos hemos de encontrar y te decir soy yo, viejo. Excelente, uh -huh. Yo sé que Esperazgo. algún rato nos hemos de encontrar. ¿Qué vives? ¿Dónde vives? ¿En Quito o qué? Sí, el Leif, se nota. Uh -huh. Obvio el acento. <laughs> bueno, verás, eh, ahora estoy trabajando, me mmm, va muy bien. Uh -huh. Sí, ¿verdad? y dentro del trabajo siento que bueno, pues eh, le gusto a todas las chicas, a todas, uh -huh. las, a todas mis compañeras, siento que les gusta y a todas les coqueteo. Uh -huh. o sea, sigo el ejemplo del juego. Igual, eh, una práctica común mía es eh, acercarme a una chica que veo atractiva. Si me vean los ojos, perdió. Porque me la acerqué. O sea, no lo pienso dos veces, loco. O sea, simplemente lo hago, ya se me fue el miedo, me da igual hablar con, con la chica que sea. Entonces, por ese lado estoy muy bien, loco. Ahora estoy jodiendo con una man, una man del trabajo. O sea, siempre que juego con una man del trabajo, o sea, trato de que, que se mantenga discreto, porque... No me gusta que la gente hable. Uh -huh. Ahora el tema es que a ella yo no le hablo por fuera del trabajo. No le hablo, no le busco, no le llamo. Yeah. Y de vez en cuando, así, cuando, no sé, hace algo que no me gusta, simplemente no le hablo así, le dejo de hablar. Yeah. Pero eh, soy yo el que le dice, oye, así, como que me da ganas de, de ir a coger agua, así, o ir a hacer tal cosa, ¿no? Y la mancha cacha que con eso tiene que venir. Pero me he dado cuenta que la man todavía no viene a buscar. Ya. Ella no me dice a mí, ven así. Entonces me imagino que ella también me está aplicando su propio juego. ¿Y para qué quieres que te llame ella? Para que me llame. No sé, loco, ahí. Unas muchitas entre A ver. Te estás ahogando en un vaso de agua, mi bro. Gárchatela. ¿Ya? Saca beneficio de ella. Y listo. qué quieres que ella te busque? Que, que, ¿Que a veces ella no quiere compromiso? ¿Si quiere compromiso? Todo eso no, vale verga. Eso, eso, loco. Yo solo le quiero, le quiero de joda, así. O sea, de pues realmente... no culate. Y no, no, no sobrepienses. ¿Sabes quién sobrepiensa? Las nenas. De que dicen, ay, ¿por qué no me llamó? ¿Por qué no me dice que venga? ¿Por qué no me abraza? Tú garchatela, mi bro. Cuando no, tengas que en quiero, o sea, quiero Quiero terminar obsesionado. O sea, yo ya he yo tenido manes obsesionadas conmigo. Uh -huh. De hecho... La única, la única novia que he tenido, porque la tuve a los 17, este, la madre estaba re obsesionada conmigo, así. Yo uh -huh. le terminé. Uh -huh. Y nada, cuando terminamos me dijo, me hiciste full daño, así. Ya. Yeah. Entonces, yeah. Quiero, quiero algo así de nuevo, pero quiero varias. Quieres repetir quiero ese hype. Y ya sabes cómo funciona la escalera de la obsesión, ¿verdad? Por supuesto. O sea, yeah. el ritmo inóptico. Uh -huh. ¿En qué etapa estás de las que la escalera de la obsesión? ¿En qué etapa me encuentro ahorita? Con ella en específico, este con Según lo que yo escucho? Ya te la garchaste, ¿verdad? Ya te la te la has garchado repetidas veces. No, loco. Esa, esa es la cosa. Todavía no me la garcho, loco. ¿Cómo Recién... la vas a obsesionar si no ahora te la garchas, escúchame, mi bro? Escúchame, escúchame, escúchame. ¿Qué ¿Quieres está, obsesionarle está. con besitos? ¿Con citas está, en el parque? No, no, no escucho, seas así, está, bro. No, o sea... No, sé sea. Nos, tenemos cosas que hacer aquí si somos gente ocupada. A ver, te escucho. Verás, no sé, no sé qué está hecha así, uh -huh. pero eh, ayer no he gastado en ella. Así. Le, le dije, salimos de la oficina, salimos a la misma hora y le dije vamos a dar una vuelta ahí en el parque, estábamos en público, nos andaba muchando, y en esas sale con el que, ah, estoy sin brazo, no sé qué, entonces, ese rato... ¿Estoy con qué? ¿Estoy qué? Estoy, estoy sin sostegas, así entonces, ese rato, le pegué su, su buena mano, decía, de la maya, no, estamos en público, no sé qué. No uh -huh. sé si es que la maya es hecha la reservada, o realmente reservada, porque no, no la conozco lo suficiente, porque tampoco me ha interesado preguntarle mucho sobre su vida, lo que, o sea, o sea no, no le anda la... sin sostén, pero es reservada. Es que tiene las... las... Es muy bien, ¿no? exactamente. Sí. <laughs> o sea, todas las amigas... Es como cuando dicen... Todas las amigas son biches, pero ella es niña buena. No, no sé. ¿no? <laughs> Anda sin sí, no, sostener no... reservada, por favor. A ver, ¿por qué te llevó al parque? ¿Sabes por qué te llevo al parque? sabes por qué te lleva al parque o por qué te acepta la, sal la salida al parque? Porque sabe que en el parque no, se no te la vas a agarchar. Por eso, por eso acepta tu salida al parque. Si esa mujer quieres obsesionártela... Tienes que garchártela. Ese es el primer paso. Ese es el primer, la primera prueba de la escalera de la obsesión. O sea, antes de eso, no, ni siquiera has entrado en el juego, ni siquiera has entrado en el partido. ¿Cómo pai, quieres obsesionar? Verás, verás. Y luego, luego de eso, este, le llevé a otro lado, ¿sí? le dije acompáñame a otro lado, sí, de una. Y en eso que andaba hablando, me dice, oye, no sé, por, por, por cómo esas. Yo sé que cuando esté así, estemos juntos, no sé qué. Yo le digo, juntos. O sea, no como novios, sino juntos, juntos. Entonces yo le digo. Ah, eso te refieres. Pues sí, entonces, ¿qué pasa? Cuando estemos juntos, sé que va a ser todo. Eh, va, va, a estar, va a ser rico, así, va a ser muy rico. Y yo le digo, ah, ¿piensas en eso? Yo estaba pensando en llevarte misa y tú pensando en esas cosas, así. Uh -huh. Ajá, entonces ahí, ahí me dice, ay, no, pero es que en ser yo, yo creo que contigo va a, ser, va a ser muy bien. Y yo le digo, no te emociones así, ¿sabes qué? Acabo en dos minutos. No te hagas ilusiones así. Ay, es que eso me gusta que tú no seas, no seas presumido, no sé qué. Yo sé que te que estás diciendo así. O sea, yo he aplicado buen juego, la verdad. Sí, Entonces, veo, que, que veo, es. que tienes, veo que tienes las bases del juego. Veo que no le hablas de forma lógica, veo que, todo eso. Pero lo que te falta es ese instinto asesino. De, o sea, ya estás sin sostén, ya, puta. Y esa man ya debería tener el huevo adentro, bro. Por ejemplo, cuando te dijo, ay, cuando, cuando nosotros estemos juntos, ahí debías de, decirle que ya querrás que te lo meta. No te lo voy a meter hasta que me ruegues, por cierto. Y es de decir, no, juntos de eso no. Y ahí, chucha, ya debías haberte el agachado, mi bro. Ya te, no sé si todavía tengas oportunidad, porque las mujeres sienten cuando eres lento. O sea, yo me dice y esto no solo me dice ella, si sí, me dicen varias ya. O sea, me dicen, oye, es que tú eres full loco, así. O sea, me dicen, me dicen loco, así. Pero o sea, como debiste que haber tú... armado una orgía, pues si todas te aman mm. y todas te dicen eso. Sí. No, sí, te juro. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para el trío? Pero si eres tan loco y tan atractivo como dices, ¿qué esperas para el trío, bro? ¿Cuántos años sí tienes? sí se va a conseguir, lo que sí se va a conseguir, sí se va a conseguir. Sí. Ya estamos en esas ya. ¿Cuántos años tienes? 22. Sí, ya, ya a los 22 también era, era un poco lento, mi bro. Necesitas ese instinto asesino, ese de chucha. <laughs> Ese día vamos al motel de una, a la casa de una, bro. No, sí, así. O, me si, pasó. Te, o si estabas me en el parque y de verdad eres loco, Uf, te, por lo menos que te lo chupe en el parque. Ahí sí hay lugares <laughs> oscuros. Obvio, bro. ¿Cómo quieres obsesionarte, obsesionarla Si no haces que te la chupe en el parque, en el, en el carro? Soy rockero, loco. Y recién me traje dos góticas en la casa este fin de semana y ahí sí, ya Ah, entonces estás, estás cansado. No. no, de hecho, <laughs> entonces. De hecho, a claro, ver, el, ¿El primer paso para obsesionarlas. Inspiraron. Ah, ¿qué cosa? Me inspiraron, todo lo contrario, loco. No estoy. No estoy cansado, así estoy con ganas de más. Ya, pues perfecto, pero entonces, aplica. Sí, 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 sí. sí. Y ahora quiero hacerme a, a todas las de mi, a todos de mi trabajo, loco. O sea, eso. No sé, sí estoy medio rayado, creo. Ya, pues arma una fiesta y llegársela a todas, bro. ¿Cuál es el problema? Ya. Ya, I mean, te, invito, I ¿Te invitas. Ahí me invitas, tal, bro. Ahí me invitas. Gracias por haber estado en este live, muchachos. Recuerden muy bien que cuando tengas que escoger entre ser demasiado ahuevado, o sea, demasiado tímido. O demasiado arrecho, demasiado lanzado, siempre sé demasiado arrecho. Porque las mujeres, los hombres que conocen y que garchan, son arrechos, son lanzados, mis bros. Ya la tienen en el motel. <laughs> no están ahí dando vueltas por el parque. O si estás dando la vuelta por el parque, ya sabes. Al menos un mame, mis bros. Es que no estás teniendo conversaciones que lleven al sexo, ese es el problema. El problema es que tus conversaciones, a pesar de que tienes juego, todavía están siendo poco sensuales y muy lineales, ¿sí? Así que no olvides checar mi curso, cómo pasar los shit tests y tener conversaciones que lleven al sexo, ¿sí? Aquí les explico claramente cómo saltar de tema en tema para que ellas se vayan calentando, para que ellas vayan rogando porque se lo metas, ¿sí? Y también lo que puede que te falte es narcisismo, mi bro. Tener la certeza de que todas quieren contigo y aplicarlo. Porque no, es, no basta con creerlo. Tienes que aplicar esa personalidad que sabes que quieren contigo. Así que no olvides checar mi curso Narcisismo 2. Cómo tener una personalidad sexy más 100 cosas que un narcisista nunca haría. Bien, vamos con el siguiente. Bro, Samu. Veamos qué dice el muchacho. Ustedes sigan dando like si les gusta esta interacción. Tami, ¿cómo estás? ¿Estás live? Hola, sí, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Iván Barca. Un placer realmente poder tener este primer contacto contigo y agradecerte siempre por todos los consejos ¿no? que tú te dignas, porque sé que inviertes mucho tiempo en poder formarte y generarlo, ¿no? y sé que mucha gente le ayuda. Y nada, gracias por la oportunidad. Mira, gracias, yo mi tenía una... Yo, me gusta recordar mucho la información que tuviertes, ya te sigo ya hace varios meses, y yo, yo quería hacerte una pregunta, más que contarte una experiencia personal, digamos, sobre el tema de libristofilia. Te escucho decir que las los mujeres por lo general no sienten mucha atracción, digamos, hacia los hombres que son nobles, sensibles, detallistas, correctos, buenos, y que más bien sienten mejor vinculación, porque eligen desde sus emociones, por los hombres que son desconsiderados, rebeldes, que el, porque les permiten poder estimular el impacto de las emociones fuertes, ¿no? Yo te escuché. Entonces, ¿tú consideras que el gusto de las mujeres por los chicos malos es abarcativo para todas las mujeres o hay algunas que de repente no lo pueden sentir tanto así? Y mi segunda pregunta era si es que esto, tu visión personal, ¿no? Si tú crees que esto va a poder mejorar en un futuro o cuál es tu visión, digamos, sobre las preferencias de las mujeres para con los hombres más adelante, ¿no? No a todas las mujeres les gustan los hombres más peligrosos de nuestra sociedad. Solo a las más ricas y en su mayor etapa de belleza y juventud. De los 18 a los 24 años es donde las mujeres más excitación sienten por los hombres más peligrosos de nuestra sociedad, mi bro. ¿Eso va a cambiar en un futuro? Probablemente no, porque por 300 mil años que hemos existido como seres humanos, ha sido así. Las mujeres que en su mayor etapa de fertilidad, se juntan y se reproducen con los hombres más peligrosos de esa sociedad, son las que transmiten sus genes a la siguiente generación. Por eso tienen esos genes, porque son los genes que sobreviven. Los genes de las mujeres que les gustaban y se reproducían con los hombres lindos y cariñosos fueron desapareciendo con el tiempo. ¿Saben qué genes quedaron? Los genes de las mujeres que se reprodujeron con hombres peligrosos y luego buscaron hombres lindos y cariñosos para... Ya sabes, hacerse cargo de la cuenta. Eso es lo que va a pasar. No va a mejorar porque nuestro cerebro se adapta muy lento a los cambios sociales. Se adapta demasiado lento porque en la escala de la evolución o en la escala del descarte natural, no ha pasado ni dos minutos que existe la sociedad. ¿Entiendes? Por mil años las mujeres se acostaron y se reprodujeron con los hombres más salvajes por apenas... Pone 5.000 años desde que el patriarcado dijo, no, a ver, hay que ponerle un alto a esto y los padres van a, a escoger con quién hombres se reproducen. Y ahí es que se creó nuestra civilización. Pero ahora esa civilización está llegando a su fin porque nuevamente le hemos dado a las mujeres la libertad de garcharse a quienes puedan. ¿Cuál es la solución? Obviamente aprender juego, porque el juego te enseña a subcomunicarle al cerebro primitivo de esa mujer que tú eres el hombre con mayor supervivencia y dominancia psicosocial. Hay mujeres que tienen un apetito un poco más bajo por el peligro, obvio que sí, y que no necesariamente van a estar con asesinos en serie, van a estar con el hombre narcisista que no les parabola y que tiene otras mujeres. Hay mujeres que si no eres narco no te regresan a ver y eso no va a cambiar. Simplemente tienes que encontrar a las primeras y garcharte a las primeras y las segundas pues ya no son tu problema. Además son problemas de la sociedad, mi bro. Dale, Iván Varga, muy agradecido por tu respuesta y muy, muy conforme realmente. Siempre uno aprende este, siguiendo tu contenido y también los videos ¿no? que tú subes. Así que nada, agradecerte básicamente y espero que puedas estar por Lima, Perú. Me gustaría verte por acá. Sí, me voy a dar una vuelta, espero, dar, espero hacer un tour también por toda Latinoamérica, probablemente nos veamos por ahí y muchas gracias también por tu apoyo y por haber estado en el live del hermano mayor que siempre necesitaste y que nunca tuviste. Bien, ¿cuál me falta, ¿de cuál me falta hablarles? Esto de los mil años que existimos como seres humanos, del funcionamiento del cerebro, el funcionamiento de las mujeres, ¿por qué eres un hombre? Por qué eres descartable y por qué tienes que trabajar duro todos los días de tu fucking vida, estés o no estés motivado, lo explico en mi libro Sigma, que también tiene su formato audiolibro por si no te gusta leer. Así que chécalo, mi bro. Veo que hay muchos nuevos, veo que hay muchos muchachos que necesitan ayuda de manera urgente, así que vamos a seguir conversando con ustedes. A ver, a ver. Vamos por acá. Chrysler Smith. Vamos a ver qué dice este muchacho. A los demás síganle dando like si les gusta este formato. Buenas, bro. Buenas noches. ¿Qué tal? Chrysler, ¿cómo estás? Un gusto comunicarme contigo. Un gusto también. La, ¿Qué tal, este? ¿Halo? Chrysler, ¿estás en vivo? Cuéntame. Aló. ¿Aló a la una? Aló, a las dos. Aló, a las tres. Buenas, ¿me escuchas? Ahí te escucho, mi bro. ¿Cómo estás? Bro, ¿qué tal? Este, un gusto. Parece que tu micrófono está. Teniendo problemas técnicos, mi bro. Mal por ti, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Vamos con el abogado Eric. A ver qué nos dice por acá. Eric, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Excelente. de de hace tiempo. Necesito sí. ayuda. Mira, yo soy abogado hace un año y alquilé una oficina. Uh -huh. Y desde que sigo tus consejos y al tema, ¿no? Obviamente te, te prefiero a ti. Eh, me empezaron a corretear las, las nenas. Y más que toco guitarra eléctrica, también te hice caso. Me especialicé en ese, en ese tema y siempre que subí historias, me escriben cantidad de chicas. Y me dice, ay, oh, que cuando me enseña, ¿no? Ya, yo tengo la oficina. Ya empiezo a trabajar, gano 500 dólares, máximo. Ya. Yeah, Nieto. Ya, yeah, ¿y qué pasa? Yo hace cinco años que idealicé a una muchacha. Ahí sí me vas a perdonar, hermano. Te perdono. Y, y bueno, ella se tituló recientemente como abogada y me dice, oye, este, no sé si me puedes dar trabajo. Y yo caí redondito, pues no, ya, vente pues a la oficina. Y no le cobré ni mierda, pues no. <laughs> y, y, y de ahí empezó mi infierno, ¿no? porque obviamente le idealizó por mucho tiempo, siempre le he querido y ahora que, la, que lo logré, no le cobro nada y, y encima me pongo el beta, ¿no? Y, le correteaba y le perseguía y le quería sacar conversación, ¿no? Y no funcionó, se fue toda la mierda. Uh -huh. ¿Qué pasa? Me, me has me hecho a arrepentirte gimnasio. de haberte perdonado de lo anterior, así que te quito mi perdón. Continúa. <laughs> bueno, ya. Entonces me meto al gimnasio y trato de olvidarla, dejo de ver sus historias y salgo con otras amigas y prácticamente lo olvido por un tiempo. Y es donde ella empieza a invertir mucho en mí, como hasta uh -huh. la actualidad. Y ahora me responde todas mis historias. Le llamo y le corto y me dice, oye, ¿qué pasó? No sé qué. Y ahora le digo que vaya a limpiar la oficina. Y me hace caso. Y entonces. No sé, bro. Puta, es una situación complicada, ¿no? Yo sé que quizás ha pasado lo mismo que yo. O no sé si me está enamorando. Por eso yo quisiera saber qué es lo que tú me aconsejas. Mm -hmm. ¿Qué es lo ¿Qué que. Hacer? Hacer? Eh, bueno, también me vas a perdonar que sigo un poco lento porque en una oportunidad ella me lanzó una indirecta y no la capté. Aparte que estaba cansado también, uh -huh. porque estábamos cerrando la oficina y ella no salía, ¿no? O sea, se estaba yendo al lado oscuro, a los muebles. Y yo, todo huevón, me salgo y yo, esa era una clara señal de que ella quería que la Garcia ahí mismo, ¿no? Y todavía cuando yo me quedo afuera, todavía ni alcanzo a darme cuenta y ya después de un rato ella sale, ¿no? Y prácticamente prácticamente mi eres afortunado porque vas a ser el primero al que voy a felicitar por no habérsela garchado. A ver, garcharte una abogada a la que le estás dando trabajo, que está yendo a tu oficina, es invitar a que te denuncien por acoso, mi bro. Así que lo primero que tienes que hacer es deshacerte de esa mujer, mi bro. Eso es lo primero que tienes que hacer. Ya. Yeah o sea tarde que tarde o temprano que a la calle. tarde o temprano todas esas miraditas que le estás dando y todo todo eso que se te está yendo la babita le va a dar a esas puntos para llevarte a la corte ya pero tú qué crees qué, qué clase de mujeres crees que están en en, en, en en leyes tú crees que están mujeres lindas y femeninas eh, pero eh, hermano es que acá hay una excepción ella es mormona y todo eso wey. no hay excepciones Peor con cristianas, mi bro. ¿Tú Muchas crees que no te va a denunciar porque es mormón? Con más razón te va a denunciar, mi bro. Cuando hagas tu movimiento. Por suerte no lo has hecho, por suerte has sido lento, tienes, tienes suerte. Deshazte de esta mujer lo más pronto posible, mi bro. Verás que lo que yo digo siempre se cumple. Ya, hermano mayor. Siempre te dijiste que bueno que me has dejado entrar. Ah, sí. no, no tengo palabras para agradecerte. Entonces, eso voy a hacer. Mira, mi bro Mira, mi bro. Mira, mi bro. Este es tu problema. Primero estás concentrado en una sola mujer. Ya sabes, muy bien tú sabes que no debiste haberle dado trabajo, ¿verdad? Sí, sí, es, estoy seguro de eso. Fue un beta terrible. Obvio fuiste beta. Ahora tienes que eso primerito solucionar. El hecho de que te, que te la agarches no te la agarches, ya dejémoslo de lado. Una vez que tú le despidas y después de seis meses ella vuelva y quiera agarchar, perfecto, ahí te la agarchas. Seguramente eso no va a pasar, pero no importa. Ahora tienes que deshacer de esa mujer porque ella bien sabe que tú te la quieres coger. Las mujeres no son cojudas. Y ella sabe que si tú mientras tú tengas la esperanza de cogértela, va a seguir teniendo trabajo, ¿entiendes? Así que espero que no haya evidencia, espero que no haya videos, espero que no haya cámaras en tu oficina nada de eso, espero que no haya testigos y espero ruego, porque una vez que tú te deshagas de ella, yo, yo me desharía de ella de, de una forma un poco indirecta de hecho, o sea, no vayas y le digas, fuera, fuera estás despedida, yo lo haría lo, lo, lo iría haciendo como parcialmente, como que le estoy buscando un trabajo mejor, o sea o, o, o consíguele un trabajo mejor, o sea, mándale donde algún otro abogado que sea que sea un viejo morboso y haz que le den trabajo. No salgas en malos términos porque yo te juro por Dios que esa mujer te va a denunciar, bro. No sé por qué. Yo tengo, yo tengo un buen instinto para esas cosas. Las mujeres que están en leyes, mi bro. Las mujeres que están en leyes, por si no lo sabías, es porque quieren sacarle provecho al sistema y a los hombres. No hay otra razón. La mayoría termina siendo abogadas de divorcio, de ese tipo de cosas. O sea, ¿cuándo has oído que la mejor abogada penalista sea una mujer de un país? Me cagando. Nunca, mi bro. Están ahí para sacarle platas a los hombres, a los hombres después del matrimonio. Específicamente suelen subirse para eso. Y están en las están como abogadas de, 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 de acoso, de, de, es de, de recursos humanos, ese tipo de huevadas hacen las manos, mi bro. Así que ten mucho cuidado. Esto va mucho más allá del juego, mi bro. Esto ya tiene mucho que ver con tu integridad como hombre y tu felicidad a largo plazo. La próxima vez, mi bro, si las mujeres ya están respondiendo a que tienes tus puntos de chico malo, de que estás tocando la guitarra, gárchate a esas mujeres. No tienes por qué darles trabajo ni un centavo. Yeah. <laughs> Gracias, hermano. Sí, pues una cagada. Bueno, mi bro, te recomiendo también que. <laughs> pongas cámaras ahora que ya sabes lo que puede pasar pon cámaras en tu despacho cosa que la próxima que te pase algo así quede evidencia de que tú no acosaste a nadie porque créeme así son las mujeres bro muchas gracias por haber estado en mi live ya ven muchachos que aquí no solo Damos consejos para agacharse ceviches. A veces también damos consejos para no garcharse ceviches. Y evitarse los problemas. Y evitarse un buen... Salir en las noticias, ¿verdad? Salir este abogado acosador. Le dio trabajo solo para garchársela Y aprovechó de su poder para meterle el huevo. Gracias a Dios este machista ya está atrás las rejas. Así vas a salir en las noticias, bro. Bueno, mis bros... Antes de continuar, les recuerdo que siempre tienen a su disposición mi Ultra Combo 2 con todos mis libros y mis cursos. Tienen mi libro Sigma, Mentalidad para un Mundo Caótico. Tienen el audiolibro de mi libro Sigma, Mentalidad para un Mundo Caótico. Aquellos que ya lo han leído pueden dejar sus comentarios acá abajo. Tienen mi curso Juego 2, 220 Lecciones para ganar el alma de las mujeres. Tienen mi curso... Narcisismo, ego, confianza y autoestima, cómo tener una personalidad sexy. Sí, tiene mi curso. Cómo pasar los shit tests y tener conversaciones que lleven al sexo. ¿Qué, ¿Qué curso habla del ritmo hipnótico? El curso Juego 2. Sí, Juego 2. Y obviamente, ay, ah, por cierto, ¿saben que yo... Regresar para decirle por qué carajo está ganando 500 dólares. Que siendo abogado, debería estar ganando al menos unos 1500, bro. Si quieres saber cómo llegar a un nuevo nivel con respecto al billete, no olvides mi curso 111 Lecciones Secretas que aprendí de Tate, que adaptadas a Latinoamérica me llevaron a ganar más de 10 mil dólares mensuales. Bien, vamos con el siguiente, bro. Eh, uh, por cierto, escojo. Por los que mandan monedas. No porque yo necesite las monedas. Sino porque los. En el top. Son los que mandan monedas. O sea, yo. Aquí me sale una lista de muchachos que han pedido acceder. Y me sale la lista en orden de las monedas. No es porque yo necesite las monedas. Vuelvo e insisto. Es más, el que va a unirse. Ha dado cuatro monedas. <laughs> Dice hermano, yo subí. Bueno. Ah, eh, Coto. Bueno, buenas noches. ¿Es tu nombre o cómo es? O Soto. Soto, Soto. ¿Cómo estás, Soto? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, hermano mayor. Todo bien, mi bro. Este, yo tengo una duda, hermano mayor. Eh, yo, te yo tengo 17 años. Uh -huh. Ya salí de la prepa, ya la terminé. Eh, uh -huh. Tengo muy buenas calificaciones y todo. El detalle ya. aquí es que yo en la prepa conocí una chica. Una bitch. Una bitch, una bitch. Este. Uh -huh. Yo ya había salido con muchas bitch de la prepa. Yeah. Y a todas me las garchaba. Entonces se me empezó a hacer una fama de de que solo me las garchaba. ¿Ok? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esta chica yo la conocí, es este medio año menor que yo. Ya. Yeah. Pero yo lo que he notado en esta bitch es que sí tiene más experiencia y todo. A esta bitch me tardé una semana en garchármela. Uh -huh, uh -huh. Después de eso Yo solamente le dije que podía Ser, cómo decirlo, amigos con derechos Hasta ahí uh -huh. Porque yo me seguía viendo Con otras bitch de la prepa Que ya, con las cuales ya había garchado Ya yeah. Pero ella me dijo que Ella, tenía yo que a fuerza Ser su pareja O darle un compromiso si quería seguir estando Con ella en relaciones Íntimas Ajá uh -huh. Entonces, este hace ya tiene tres meses, pues le di la, la exclusividad y todo. El problema <laughs> es que, que A ahorita, ver, a ver, a ver, a ver. <laughs> le diste compromiso a una mujer porque ella te iba a quitar el sexo si no le dabas compromiso. Mm, sí, eso fue lo que me dijo. ¿Y tú crees que eso está bien o está mal? Yo digo que está mal. porque Obvio que está mal, mi bro estás cayendo en el marco mental de ella y eso te va a pasar okay. por el resto de tu vida si no aprendes. ¿Has visto a esos okay. hombres que andan por el centro comercial arrastrando los pies porque no querían estar ahí y su mujer les obliga a estar comprando cortinas los fines de semana, los únicos días libres que tienen después de trabajar 40 horas para mantener la casa? ¿Has visto ese tipo de hombres? Ese tipo de hombres son los que hacen eso, los que están okay. ahí porque saben que si no hacen lo que su mujer les dice, no les va a aflojar. Tú, tú deberías. Hacer que una mujer te ruegue para que se lo metas. O si ella te dice, ay, si no me das compromiso, no me lo puedes meter. Y yo le dices, Bu bueno, gracias. Ok, ok, <laughs> Como bueno, que no me tuviera me... otras para meter, ¿verdad? Yo, yo te, bueno, yo la duda que tenía, aparte de esa que ya me la aclaraste, yo te estoy diciendo la verdad para uh -huh. aprender, ¿no? Yo lo que quiero me es aprender. Perfecto. No, este... no te lo tomes a mal tampoco. Yo no, no, para nada. También. Al contrario, yo me lo tomo bien porque aprendo las cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este. A la chica ya van muchas veces que me la garcho. Normalmente, desde ese día, todas las que casi todas las que he tenido con ella, siempre terminamos en, en algo. Uh -huh. Ahorita, la verdad es que ya me aburrió ya, Pues ya no siento lo mismo por ella. Entonces, yo la corté apenas. Uh -huh. Uh -huh. Y este, el problema es que, como yo ya voy a cumplir la mayoría de edad, ella me dijo que si yo no regresaba con ella. Iba a meter una denuncia o algo. Uh -huh. Entonces, ese es ahora sí como que mi. Pues no puede pero, hacerlo, no... no puede hacerlo porque los dos son menores de edad, mi Así que no te preocupes. Okay. Sí. Ahora, lo que sí puede aducir es que la manipulaste, lo cual en parte es verdad, pero nunca tienes que caer en su marco mental. Por eso ya se Ver, sí. mira, mira, parte de no dar tu compromiso, ¿ya? Antes de haberte agarchado 100 veces, es por eso mismo porque no te das cuenta que, <laughs> que no te gusta tanto, simplemente no te la has garchado suficientes veces. Y esto es que okay. sea una lección para todos. Llévate a esa mujer que tanto te gusta hacer glamping por tres días, garchatela tres días seguidos, mírala sin maquillaje, mírala recién despierta y después de eso dime, ay, todavía me gusta un montón. No, estás pensando con los huevos, pero no te das cuenta. Ahora bien, lo que sí te recomiendo es anda y asesórate con un abogado, mi bro. porque si bien no te puede... O sea, no te puede, no puede aducir que te abusaste por, por la edad, porque tú también eres menor de edad, sí puede okay. decir que la manipulaste para que tenga relaciones contigo. Okay. Por eso mismo tienes que aplicar juego y hacer que te rueguen para que les metas el huevo. A mí nadie me puede denunciar, porque cada una de las nenas que he tenido, tengo más que clara evidencia de que ellas me han rogado para que se los meta. Porque si okay. tú le das compromiso a una mujer, ahora ya sabes cómo son las cortes, mi bro. No sí, es sí, sí. a favor de ellas, Si tú dijiste, ah, me dijo que sean, seamos novios solo para cogerme, va a decir, sí, violación. Así que ten cuidado con esas cosas, mi bro. Anda, okay, asesórate, asesórate con un abogado. Yo estoy seguro de que no te puede, no te puede denunciar por eso de la edad. Y, so, y, y más que nada, aunque pudiera, mi bro, ese es más razón para terminar con ella. ok, sí, sí, claro, claro, por. Es por más, la yo te recomendaría que... ponerle como una orden de alejamiento. O sea, okay. si, si las dos cosas van a empezar así, pues más vale que tú tengas la, la, las de ganar. Las, tú la denunciaste primero. Okay, ok, ok. Pero bueno, no soy yo no soy abogado. Conozco un par claro, claro, de cosas sí. porque he estado detenido, pero te recomiendo ir con un abogado en primer lugar. ¿sí? sí, hermano mayor, muchas gracias. Gracias a ti, mi bro. Excelente que te vaya muy bien. Tienes todo un buen futuro por delante. Así que no la cagues aplicando antijuego. No la cagues mi bro, no la cagues a los 17, no la cagues a los 18, no te arruines el resto de tu vida, usa condón, no andes con locas, no regales tu compromiso, aplica juego. Por algo estoy creando un montón de cursos para ti, para que no la cague, para que no cagues tu vida, mi bro. ¿Sí? Para que hagas billete y disfrutes de la vida. ¿Sí? Recuerda que mi curso de hacer billete tiene un costo de 80 dólares de americanos, 80 dólares de americanos. Te van a ayudar a hacer un montón de billete y ahorrarte un montón de billetes. Mi curso, ¿cómo pasar que lleven al sexo? Tiene un costo de 40 dólares de americanos. A veces gastas en una cita 40 dólares y no garchas, mi bro. Gasta los 40. Invierte los 40 en aprender a tener conversaciones que lleven al sexo y ahórrate toda esa plata. No olvides que tienes mi video, curso Narcisismo 2, cómo tener una personalidad sexy, mi bro. Porque si. Estás en una friend song. Si las mujeres te toman el pelo, es porque no eres narcisista. Recuerda, no hay mayor discrepancia entre las quejas de las mujeres a los hombres narcisistas y con la facilidad que se meten en su cama. Este tiene un costo de 35 dólares americanos. Tienes mi curso Estrella Juego 2, 220 lecciones para ganar el alma de las mujeres, donde te enseño todo lo que necesitas hacer sobre juego. Recuerda que voy mejorando mis cursos mes a mes, ¿sí? Para darte más información. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre el juego y tal vez la obra más importante de mi vida, mi libro y mi audiolibro Sigma, Mentalidad para un Mundo Caótico. Por cierto, mi curso Juego 2 tiene un costo de 70 dólares americanos y mi audiolibro un costo de 20 dólares americanos. O si quieres en PDF, 15 dólares americanos. ¿Sí? Bien. Tienen todo eso a su disposición. ¿Cuál es la suma? Dice, en total mi Ultra Combo 2 tiene un costo de 260 dólares americanos. Sí, 260 dólares americanos. Pero como veo que están necesitando ayuda urgentemente, como veo que la mayoría de ustedes están perdidos, mis bros, en la vida, y van a perder un montón de plata, y se van a ir presos muchos de ustedes, y muchos de ustedes van a ser vírgenes, o se van a casar con una mujer que no los merece, pues por el día de hoy les voy a dar el descuento especial. Todos, todos mis libros y mis cursos, que ya ven que tienen todas estas lecciones que les estoy enseñando, más muchos más, como 30 o 50 horas de mis más de mis enseñanzas, no les voy a dar el 30% de descuento, mis bros. No les voy a dar ni siquiera el 50% de descuento, les voy a dar más del 50% de descuento. 60% de descuento, mis bros. 99% Van a pagar menos de la mitad. De 250 dólares americanos. A 99,99. con ,99. ¿Quién está dispuesto a aprender todas estas lecciones? Créanme, son los 100 dólares mejor invertidos de su fucking vida. Ya están viendo cuántas vidas he salvado solo en este live. <laughs> solo en 5 minutos de hablar contigo. Imagínate 30, 40 horas. El combo completo... Escríbanme en este mismo momento a mi mail ivanbarcamafia arroba con la palabra ultracombo2 ultracombo2 ¿Sí? 99.99 con con que te gastas en unas zapatillas 99.99 con 99 que te gastas en unas cariñosas 99 con 99 que te gastas en huevadas. Que pierdes en pirámides después. <laughs> Así que escríbeme en este mismo momento a ivanbarcamafia.com Recuerda que además a todos los compradores de mi Ultra Combo 2 tienen acceso a un grupo de Telegram especial donde yo respondo sus preguntas día a día. ¿Sí? La palabra penitenciario dice. Iván Barca, Mafia arroba, gmail .com, con la palabra ultra combo 2. Ya están viendo las lecciones que doy que les pueden salvar su fucking vida. Y además les permite engarcharse la mayor cantidad de nenas ricas gastando lo menos posible. Esos 100 dólares, esos 99, con se la se van a ahorrar miles de cosas. Pero bueno, no les puedo obligar. Tampoco. Solo el libro. No. A ver, el libro Sigma es libro, el resto son videos, videos pregrabados, ¿sí? Bien, vamos con el siguiente bro para conversar John Cosme, a ver, vamos con John Cosme, ¿dónde está? John Cosme, John Cosme. Que dice que ha subido full Ah, es que lo que pasa es que además de las moneditas que das, tienes que pedir que te invites. Si no, no me sales en la lista. Por ejemplo, John Cosme, quiero subirlo, pero no me sale en la lista. Como invitado, sale Gabo. Gabo es el que sale primero, entonces lo voy a invitar a él. Vamos a ver. Dice, Gabo, ¿cómo Hola. estás? Estás live con el hermano estás? mayor Sí, sí ¿Todo bien? Yo ¿todo estaba hablando para que me así Yo igual soy de aquí De, de Quito, Ecuador uh -huh. Creo que por eso la tendríamos Algo en común Bueno, ya yo entré para, para Para preguntarte, ¿no? Porque, bueno, en este tiempo que, que, que he estado viendo tus videos Bueno, ya lo veo ya como Un año, creo y algunos consejos me han servido bastante y he logrado hacer cosas que antes, un, un, apenas tengo 18 años y hace digo, unos dos años, tres, que comenzaba a ver videos, decía, oye, o sea, cosas que servían bastante. Pero, o sea, así como, como todo en un, en, un, en un comienzo y todo, así mismo se, se, se te baja, ¿me entiendes? Entonces yo quería preguntarte eso mismo. Como yo he elevado bastante lo que como tú lo llamas del juego, que en este caso yo lo denominaría como, como la labia, por decírtelo así en mi, en mi idioma. Yo, lo, lo, en este momento eh, ya me gradué, entonces yo más tenía, por decirte, mi, mis, mis, mis chicas en, en, los, en el colegio. Ahora que salí ya me quedé así, entonces yo quería preguntarte... Porque no he visto muchos videos tuyos que ponte cómo tener acercamientos en lugares públicos o cosas así. Entonces, era mi inquietud. No sé si se podría... Claro saber, que sí, o... mi bro. mira, tu problema es un vale. problema muy común, de hecho. Cuando los hombres en secundaria tienen un... Bueno, en secundaria, en la universidad, es donde vas a conocer más nenas que en toda tu fucking vida. Más nenas ricas y en su mejor etapa de belleza y juventud. Muchos hombres confían que eso les va a acarrear por el resto de su vida y no es así. Por eso debes tú farmear biches constantemente. Por eso tú debes ser un maestro de las tres formas de ganar nuevas opciones. Internet, redes sociales, bueno, Internet y redes sociales es la misma. Círculo social y, ¿cuál es la última? Coquetear en vivo y en directo, ¿verdad? Las tres, si tú eres un maestro de las tres, nunca te van a hacer falta nenas. Lo que tú, basic, a lo que tú estabas recurriendo básicamente cuando estabas en secundaria, es al círculo social. Te presentaban nenas o estaban por ahí en la, en, rondando por ahí. Pero si tú vas a seguir adelante y vas a seguir aplicando buen juego y vas a tener un harem de nenas, pues tienes que obligatoriamente las tres formas, trabajarlas. Por ejemplo, yo te diría cómo está tu Instagram. El... No, no, en verdad sí está una mierda. Ya, pues entonces, mi bro, ¿qué esperas para trabajar en él? Si tú tienes puntos de chico malo, las mujeres que están a tu alrededor deberían estar constantemente siendo bombardeadas por tus historias de chico malo. Así siempre vas a tener opciones. A las nenas que tuviste en, el, en la secundaria, a las nuevas nenas que vayas a coquetear, no las vas a estar viendo constantemente, no como en la secundaria. En la universidad, bueno, si vas a la universidad. Vas a ver que ves a unas en una clase, a otras veces en otra clase, pero no hay una constancia. Por eso deben estar en tus redes sociales, por eso deben estar en tu WhatsApp, deben estar en tu Instagram, y constantemente con esas historias de que tú estás, no sé, no sé qué puntos de chico malo tengas tú, pero lavándoles del cerebro, diciendo, oye, este mal, ¿qué tanto hace haciendo esto? ¿Qué tanto hace en esta farra? ¿Qué tanto hace saliendo con otras nenas? Cosa que cuando tú plantees encuentro, o cuando tú les coquetees por chat, o incluso. Cuando te las encuentres en vivo, ya en directo, tengas grandes probabilidades de que acepten tu encuentro. Y ponte en un caso, no yo, yo tengo lo que sería una moto y obviamente yo antes pensaba y tenía el pensamiento de decir, iré ir suave para que vaya segura, no, pero después se me quitó eso porque siempre es ir rápido. No, no, te entendí, sino... no te entendí eso último. A ver, digo que tienes la moto, eh, tienes yo... la moto y. Ajá, exacto. Eh... Yo en este tiempo sí pues, lleva toda, como. O sea, yo más por lo que tú me decías, yo decía chuta, yo iba lento y todo, y yo de ahí me, me puse a llevarle rápido y todo esa cosa. Pero en cambio, para mí es por decirte, yo mmm, me metí ese chip que no puedo darles una cita porque sería como que darles atención. Entonces, eso que eso quería preguntarte y esa pregunta quería llegar de cómo más o menos yo, teniendo lo, lo, por decirte este, este instrumento de chico malo, cómo yo podría. Eh, eh, Planearle un encuentro. No sé si me entiendes. A ver, a ver, a ver. En primer lugar, quiero, quiero aclarar el tema de la moto. A ver. Lo que tienes que hacer cuando tienes moto, mi bro, tienes que aprender todo lo que puedas de la moto. Tienes que aprender la física de la moto, cómo tienes que inclinarte en la moto, cómo tienes que pisar la moto, cómo tienes que abrazar la moto, cómo tienes que usar el clutch correctamente, cómo tienes que usar el acelerador correctamente y practicar todos los días. Cómprate unos conos pequeños. Y practica la moto, practica cambiar pero, no, de dirección sí, 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 manejo, en el menor tiempo posible. Sí. Porque mira, yo te estoy diciendo que utilices para dar emociones fuertes. No vayas a interpretar como que vayas a manejar como loco y te vas a matar por ahí y luego vas a decir, ah, es que el Iván Barca me dijo. Así que cuidadito con eso, ¿no? Tienes no, no, que ser un maestro sí, en la sí, moto. No. Yo ando a velocidad, sí, sí, pero porque ya curso, he manejado años. Ya yeah. Sí, bueno. sí, ya manejo más de un año. No, es más o menos. más o menos te mueres, mi bro. <laughs> Todos los que han muerto, todos, mira, yo, yo nunca me he chocado en la moto, bro. Ni siquiera me he resbalado en la moto, nunca me he caído de la moto, nunca. Porque yo todos los días estudio cosas sobre la moto, mi bro. Veo videos en inglés, veo la física de la moto, qué pasa cuando se inclina, qué pasa cuando se da la vuelta, qué pasa cuando frenas con el freno de adelante, qué pasa cuando, cuando frenas con el freno de atrás. Todo eso para manejar moto, porque es algo muy, muy serio, tienes que saberlo, bro. Así que... Te recomiendo estudiar muy bien la moto, porque si no te vas. A... Y la mayor parte de hombres que conozco que tienen moto se han matado en la moto alguna vez, o sea, se han caído de la moto, se han chocado en la moto. Menos yo, porque yo soy un maestro de eso. Así que si vas a andar en moto y sobre todo si vas a andar con nenas, no puedes decir así ah, ando más o menos. No, 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 no. Tienes que decir soy un maestro de la moto, ¿sí? Dale. El curso de moto dice por acá. Ahora con el También. otro, ¿cuál era la otra pregunta? Ya me olvidé. ¿Cómo planearles un encuentro? Ponte para mí, es que yo siento que se ve algo necesitado como decirle te voy a ver a tantas. O sea, mira, 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 cómo... tú tienes moto, ya vas a ser un maestro de la moto, ¿verdad? Eh, yo básicamente sí. lo, veo, lo veo de esta forma. Debes tener unas tres actividades de chico malo que subas constantemente a tus redes. Yo practico boxeo, disparo con mi pistola y tengo la moto. Y constantemente les estoy bombardeando a eso a las nenas que tengo agregadas a mi remojo. tarde o temprano, ya tú les vas a responder una historia donde ella dice... Estás, ya sabes, carnadas femeninas, carnadas masculinas. Sí sabes cómo funcionan las carnadas, ¿verdad? Voy a verlo, voy a verlo. Ya, chécalo. Pero bueno, básicamente las mujeres nos lanzan carnadas a nosotros, que básicamente es cuando suben una fotito ahí que está bien sexy o en tanga, para que los hombres describan. Ya, tú no debes caer en esas carnadas. Tú tienes que subir tus propias carnadas. Las carnadas que tú subes son las carnadas que son de puntos de chico malo, o cuando estás haciendo ejercicio y se te ve mamado. O cuando estás en la moto. Cosa que ellas sean las que te escriban y te digan, ¡ay, qué linda moto! ¿Ya? Y así tú le dices, ya veo que quieres subirte a mi moto desde hace algún tiempo. Y te dice ¡ay, qué bestia! Entonces, si ves que ellas están yendo a ti. O si tú vas a ellas, les respondes a historias donde ellas no... Que no sean carnadas Las historias donde menos se lo esperen. Por ejemplo, el otro día... Una chica subió una historia en la que se comió un encebollado y decía: Ay, encebollado a mí no quiero, quíteme la cebolla, algo así. Y yo le ponía: pues De una vez, quítente la yuca, quíten, ah, quítente la, que te quiten el caldo, que te quiten el pescado y que te den una yuca en una funda, le puse así. <laughs> y le puse: Ay, estúpido, tonto. Ese tipo de historias donde le quitas validación es lo que tienes que responder, ¿entiendes? Ya, ya. Sí, 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 sí. No, o, no o por ejemplo, ese. si tú tienes un, un círculo social amplio y a tu edad debe haber un montón de gente que farree, por ejemplo, yo he tenido nah. varios encuentros así. Subo en una foto farreando y yo pongo, acepto la invitación. Y ya. Y, 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 si, quieren, y si quieren, me dicen, bueno, ven. Y me mandan la ubicación y voy. Pero al final del día, cuando ya estás platicando con una nena un rato, cuando ella ya sabe que tienes puntos de chico malo, no tiene... No tiene nada de malo decirle... Oye, vamos por unas bielas... Paso por Teatalor... Y se acabó... Y no te complicas, mi bro... Dale, bro... Muchas gracias... Ahí... Te mando un... Un reg unos regalitos más... Y la re buena, hermano... Me ayudaste... En, en las dos... Excelente, mi bro... No quiero verte... En los obituarios... No quiero ver... Puta, Gabo se chocó... Gabo se rompió la no, pata... No, no. <laughs> Así que cómprate unos razón, conos no, pues, sí, y practica todos los días, sí. Investigar más todo eso, lo que me dices, tienes toda la razón en eso. La, la re buena hermana, antes de ahí, ahí hablamos. Chévere, pero nos vemos por ahí. Ay, muchachos, yo les doy recomendaciones, pero no lo utilicen como excusa para ir a matarse, sí. Yo manejo súper bien la pistola, tengo varios cursos de pistola, tengo el curso más avanzado de pistola, sí. Estoy sacando el permiso para portar armas, todo bien. ¿Sí? Y ando en mi moto porque soy un maestro para la moto, mis bros. He estudiado todo sobre la moto. Es básicamente lo que me paso haciendo en el día, es mi hobby. La mayoría de los que andan en moto son pendejos y por eso se matan. Así que pilas con eso. Bien. No olviden, muchachos, que si quieren llevarse todos mis cursos y mis libros del día de hoy, me pueden escribir a este mismo momento a gmail.com con la palabra ultracombo2 si quieren llevárselo todo al 60% de descuento. Si quieren llevarse cursos individuales sin descuento, pues siempre pueden buscar barcademia.com y ver cada uno de mis cursos y mis libros de qué se trata. barcademia.com. Sí. Bien, muchachos, ahora sí vamos con el, el último, el último bro, Rodet. Ya ven que aquí se salva vidas también. ¿Cómo Cuidado, bro. Ahora me escuchas. Perfectamente. Listo, ¿qué tal, bro? Este, buenas noches. Fíjate que tengo un problema y quiero ver si me puedes ayudar con él. Claro, sí. Ok, primeramente sí, eh, tienes toda la razón en tus videos, todo muy bien, lo de la actitudes de chico malo, todo eso me ha funcionado hasta el día de hoy. De hecho, eh, justamente lo que hablabas de las carnadas, todo eso funciona muy bien. Tipo, voy al gimnasio, subo una foto y, y si ha funcionado, de que te respondan las historias o te las likean. O también hago música, también me gustan mucho los tatuajes y todo ese tipo de cosas, son justamente lo que hablabas de las carnadas y todo muy bien, funciona muy bien. Y al momento de tener interacciones con las mujeres, también todo fluye bien, eh, practica habilidades sociales y entonces todo eh, termina en cita. Pero siempre he tenido un problema y, y es algo que no puedo cambiar. El problema es mi estatura. Ahora. ¿Cómo es uh -huh. que com compites eso? Todo está muy bien y logré obtener la actitud de chico malo, me logré ver eh, como tal. Eh, trabajé en mí, me invierto en mí, eh, justamente lo que dices, ¿verdad? Que lo mejor es invertir en meramente nosotros y que ellas vean reflejada la plata en nosotros, pero hay algo que no puedo cambiar y es la estatura, ¿verdad? Y ya me han cancelado en dos o tres ocasiones por esa cuestión. O sea, ¿esas te han dicho específicamente que es porque eres bajito? Eh, no, 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 no me lo han dicho directamente, pero se nota en sus actitudes. Se nota que se vuelven cortantes o o que ya no continúan las interacciones como, venían, como se venían manteniendo. Claro que en ciertas situaciones sí se da, por ejemplo, con las chicas más pequeñas, ahí creo que no hay tanto problema, pero con las chicas que, por ejemplo, son de mi estatura y logramos salir, o una situación en la que la chica me dijo directamente que cuánto medía eh, y directamente fue cortante. Todo iba bien, pero entiendo que la estatura es algo muy importante para las mujeres. Y qué sugieres? A ver, ella te dijo cuánto mides y tú se lo dijiste. Este, sí. Le, es, en esas en Entonces, ocasiones... No es porque sí. eres bajito, es porque no tienes juego, bro. Porque respondiste directamente a su pregunta. Ok. Claro, pues, mi bro, eso es de, eso es básico aquí. Responder directamente a tus a las preguntas que las mujeres te hacen es lo que más rápido va a hacer que se sequen por ti. Por eso, por eso existen los shit tests y cómo pasar los sheet tests. Tú nunca debes responder directamente a las preguntas de una mujer. Da, da igual que te pregunten cuánto mides, da igual que te digan cuánto plata tienes, da igual que te digan en qué trabajas. Siempre que respondas directamente te van a dejar de hablar, se van a secar contigo porque estás cayendo en su marco mental, mi bro. Además que yo creo que más que lo que te está afectando que estés bajito es que eres inseguro sobre ello, mi bro. Correcto, sí, correcto. es correcto. He vivido con eso toda mi vida. Pues mira... La única forma de eliminar una inseguridad es usarla como arma, usarla como armadura. Tú sabes que eres chiquito. Las mujeres saben que eres chiquito. O ocultarlo, claro. o decir que bestia, que soy es chiquito. Puta, Ponte el enano en Facebook o en Instagram. Ponte el enano. En verdad lo utilizo como chiste cuando estoy presente. Ahí sí lo utilizo como chiste. Trato de burlarme de, de eso. A ver, cuéntame algún chiste que hayas dicho. Eh, por ejemplo, me, me contaba una tipa que estaba hablando yo recientemente. Me estaba contando que los animales, las mascotas, se parecen mucho a, a los dueños. Justamente yo tengo un chihuahua y le estaba contando: Ah, sí se parece porque aparte de aparte de perro, se parece a mí por la estatura. Le estaba jodiendo y nos reímos. Y fue un chiste así, súper corto. Pues estábamos presentes los dos. Pues está muy mal ese chiste, bro. <laughs> sí, en verdad, fue, un, fue algo súper super tonto en el momento. <laughs> fue, eh, mira, fue lo algo que así, tienes que espontáneo. decir es mira, mira lo que tienes que, que hacer es, <laughs> con tus chistes es invertir el guión. es decirle como que generalmente no me gustan las mujeres tan altas porque pero ya vos te doy chance hay ese tipo de cosas entiendes o sea tú no estás mal por ser bajito es está mal por ser muy alta te has dado cuenta que el faraón love shady o, hay, hay hay un tipo aquí en tiktok que tiene el canal que dice el hombre más guapo del mundo y es un feísimo ¿Te has dado cuenta de lo oh. que ellos hacen? Sí, 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 claro. Eso es lo que tienes que hacer, mi bro. O sea, el Farallov Shady, ¿tú alguna vez has escuchado que Farallov Shady dice, ah, yo soy feo? Y se burla de eso. ¡No! Feo, feo, <laughs> no, bro. no. Yo, yo tengo todas las nenas del mundo, yo soy el más millonario del mundo, tengo el mejor reloj Bugatti, lo que sea. Y no tiene ni vergas, mi bro. Así tienes que ser. O sea, es del mar eso es el marco mental. Eso explico en mi libro Sigma. El marco mental es el filtro que tú le pones a la realidad. ¿Entiendes? Si tú, si tú crees o sabes que ser bajito es lo que te está afectando, eso es lo que te va a afectar. Eso es un okay. marco mental. Si tú le das la vuelta a la huevada y tú dices, no, lo que yo hago es lo que vale, lo que yo soy es lo que vale, entonces pues te va a ir mucho mejor. Te van a rechazar por ser bajito algunas, obvio que sí, así como a muchos hombres los rechazan por ser feos. ¿Significa eso que debes bajonearte por eso? Obvio que no, mi bro. Todos tenemos defectos. Y ahí está la diferencia entre aceptación y resignación. Resignarse es no querer cambiar algo que puedes cambiar, como por ejemplo tu actitud. Sí, correcto. Aceptar es aceptar que vas a ser bajito siempre. Y eso nadie se va a olvidar, mi bro. Y por último, ¿tú, ¿tú has visto Game of Thrones, bro? No, no, no. En ¿Verdad? No. Hey, yo, hay un tipo que es literalmente nano, bro. No, no pequeño, es literalmente un enano. Ese man en la vida real, ese actor, pf, se tiene más nenas que vos y yo juntos. Bro. Así que cuando tienes juego y un alto valor en el mercado sexual, créeme que puedes med medir 50 centímetros y les vale verga, bro. <laughs> ok, bro. Muy bien, muy bien. Sí, sí, entendí perfectamente eso. Es, eh, en verdad, trabajar en esa inseguridad, ¿verdad? Sí, me acuerdo que hay un pana que. Tengo un, tengo un bro que es bajito, tiene full bitches, pero el man tiene un montón de billetes. Obviamente tiene juego y nunca los gasta en ella. Pero un día, sí, claro. un día sacó un fajo de billetes así de este porte y se puso en el, así en el top de la cabeza. <laughs> Encima de la cabeza. Y puso así Ajá. como que: Miren, crecí 20 centímetros. ¿Quién quiere salir conmigo? <laughs> Puto, un montón de nenas. Le escribieron así: Ay, yo, yo, yo. ¿Sí, no, sí, sí, en, en verdad, cuando lo. Yo siento que esta eh, como también se puede trabajar, eh, como tú ves a veces compensándolo también como por otras cosas. Por ejemplo, lo que acabas de mencionar, ¿no? Lo de consiguiendo otras cosas para ya uno hiciste, mismo. Claro. Ya hiciste el test de tu valor sexual. Eh, no, no lo he hecho aún en tu en tu correo de estar, ¿eh? Ahí está, está en mi grupo de Telegram gratuito. Tienes que dejar tu email en Ivanbarca.com y te llega una invitación al grupo de Telegram gratuito y ahí está anclado. Hazlo y vas a ver que la, la estatura es un puntito de los 30 puntos que hay. Puede que incluso estés en el rango negativo, como otros hombres van a estar en el rango negativo de, de pinta, otros hombres van a estar en el rango negativo de fuerza, pero tienes que subir los demás puntos. Si hay un punto que sí. no puedes subir, pues tienes que subir los demás puntos, no hay más. Es cierto. Listo, listo, hermano. Listo, mi bro. Muchas gracias por haber estado en mi live. Dice, por acá quiero comprar los 200 consejos. No son consejos, son lecciones. 200 lecciones para ganar el alma de las mujeres. Juego 2. Si quieres más información sobre mis cursos o mis libros, anda a baracademia.com. O si quieres llevártelo, estás decidido a cambiar tu fucking vida de una vez por todas. Anda y mándame un mail en este mismo instante. Ahí va embarcamafia.com. Bien, muchachos, como no hemos llegado a los 600 mil likes, perdón, 800 mil likes como habíamos quedado de mi parte, me despido. Muchas gracias por haber estado en este live, en esta noche espectacular de miércoles. Ya saben que en este live salvamos vidas. ¿Cuántas vidas hemos salvado en este live? Pues incontables, mis bros. Mañana probablemente haré otro live a la misma hora en el mismo canal. Así que nos vemos por allá, muchachos. Este es el momento para despedirse de mí. Decirme qué les pareció mi libro. Decirle qué me pareció, qué les pareció mi curso y decirme desde dónde me siguen. Así que vamos despidiéndonos. Muchachos, no olviden escribirme un mail, los que quieran el 60% de descuento en mi Ultra Combo 2. Recuerden que también se llevan mi guía de abridores y un libro secreto adicional, además de, perdón, acceso al grupo de Ultra Converse de aquellos que tienen todos mis cursos y mis libros. Pedrito Coco dice, me salvaste en seis, saludos, gracias a ti. Bro, si compro juego 1, también me llega juego 2. No, pero si compras juego 2, toda la información de juego 1 está incluida dice por acá Miguel Delgado hola compré tu curso gracias mi bro el, la, 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 por acá dicen desde Perú saludos desde Perú dice John un abrazo a mis hermanos peruanos saludos desde Bolivia dice Antonio gracias mi bro saludos desde Paraguay dice Héctor Anuel gracias a ti saludos desde el Salvador desde Loja descuento para Sigma no hay descuentos por productos individuales, mi bro. Lo siento, solo por el Ultra Combo. Compré tu libro, dice por acá. Gracias, mi bro. ¿Qué te pareció? ¿Ser piloto es alfa? Obvio que sí. Desde Arequipa, desde Guatemala, Quito, el mejor hermano, dice Jaime Vicente, siempre presente. Gracias. Muchachos, que les vaya excelente. Desde Bolivia, dice por acá. Ultra Combo lo compro, dice Carlos. Escríbeme un mail. Si quieres mi Ultra Combo 2, ahí va en gmail.com con la palabra Ultra Combo 2. Es mafia, mafia de mafioso, no magia de mago. Pilas. Muchas gracias por haber asistido al show del hermano mayor. De mi parte me despido. Bye, bye.